Esta cosa se presenta y listo. Divide todo. Creo que ya estamos al aire. A ver, que nos confirmen de pronto en el chat, por favor. Si se oye bien, si nos ven bien. Sí. Listo, sí, ya. Yomar, Julián, Andrés, Leonardo. Buenos días, listo. Ya estamos al aire. Listo, todo bien. Sí, ya hay varias gente ingresando. Listo, chicos, pues nos ven. ¿Nos pueden confirmar, porfa, si nos están escuchando bien? Listo, chicos, nos escuchan bien. Hola, Carlos desde Chile. Súper, ahí se va conectando mucha gente. Leonardo, Cristian, Duan, Carolina, buenos días. Uriel, Alexander, todo perfecto, dicen. Jorge, Iván, Juan José, buenos días. Bueno, creo que estamos. Listo, sí, arranquemos de una. Listo, nos fuimos. Hola a todos, buen día. Hoy tenemos nuestro primer evento virtual en Angular Bogotá. Es genial ver la cantidad de gente que se va conectando. Un saludo a todos desde donde nos estén viendo. Esperamos que todos estén muy juiciosos desde casa cuidándose. Y bueno, vamos a tener una mañana muy interesante hoy con dos cracks en Angular que nos van a estar hablando hoy sobre programación reactiva, RxJS, desde cero. Así que vamos a tener temas muy interesantes el día de hoy. Espero que sea una jornada muy chévere y muy interesante para todos. Los invito a que estén muy pendientes en la cuenta de Twitter, a que sigan la cuenta de Angular Bogotá, a que se suscriban a este canal. Vamos a estar haciendo bastantes eventos en las siguientes semanas por este medio. Y bueno, vámonos con lo que tenemos para el día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando Mayra Rodríguez y Nico Contreras. Mayra, Google Developer Expert en Angular. Nico, CTO de Baki, los dos coorganizadores de Angular Bogotá. Así que bueno, los dejamos acá con ellos y estamos súper atentos a las preguntas. En Slido también vamos a estar pendientes de lo que nos puedan ir preguntando. Y bueno, vamos todos a disfrutar de la programación reactiva hoy. Hola, Nico. Hola, Mayra. Hola, Gio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este workshop virtual, primer workshop virtual de la comunidad. Ojalá el primero de muchos. Hola, Mayra, ¿cómo estás?
Hola, estoy teniendo problemas de conexión terrible. Se escuchó muy cortado la presentación, pero bueno, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí, súper. Listo, perfecto. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre la programación reactiva. La idea es que pues entendamos distintos conceptos desde lo más básico de cómo funcionan los observables, de cómo funcionan los streaming de data, de cómo funcionan los operadores, de cómo funcionan un montón de cosas. Entonces, la dinámica será la siguiente. Vamos a estar hablando un poco sobre los conceptos, sobre cómo funciona. Vamos a estar haciendo ejercicios pequeños inicialmente para probar y demostrar cómo funcionan algunos de los operadores. Y finalmente vamos a tener un ejercicio un poco más complejo en el cual vamos a implementar muchas de las cosas que estaremos viendo hoy. ¿Listo? Este es el código QR para que puedan entrar a slido.com, donde podrán hacer todas las preguntas que quieran realizar con respecto a la programación reactiva mientras vamos pues hablando un poco sobre esto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar un poco sobre la parte del concepto. ¿Qué es la programación reactiva? Realmente la programación reactiva tiene que ver con todo un paradigma, o sea, es una forma de desarrollar. ¿Y esto qué significa? Que no está enlazado directamente a todo lo que es el framework de Angular o JavaScript o lo que sea, sino que es algo que se puede implementar en distintas plataformas. Se puede implementar en mobile, se puede implementar en la web, se puede implementar en backend inclusive. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ya que no está directamente ligado a nuestro framework o la plataforma que estemos usando, sino que es algo que puede ser transversal en distintas plataformas. Entonces, esto es súper chévere porque una vez se entiende bien el concepto y se entiende bien cómo funcionan los observables, los operadores, etcétera, podemos inclusive partir con este tipo de soluciones en diferentes plataformas. Podemos irnos a mobile e implementar la programación reactiva, a backend, etcétera. Entonces, digamos, estas son algunas de las cosas que toca tener en cuenta. La programación reactiva trabaja principalmente con lo que se conoce como streaming de data. El streaming de data viene siendo como, imaginemos un algoritmo, un array que puede estar enviando información en distintos momentos del tiempo. Es decir, que envíe una data en un segundo, envíe una segunda data en el siguiente segundo y así sucesivamente. O sea, es como un envío de data en un periodo de tiempo determinado. También trabaja con algo que se llama la propagación de cambios. ¿Qué significa esto? La programación reactiva nos permite, de alguna forma, realizar soluciones en nuestras aplicaciones que puedan manejar un dato en una parte, por ejemplo, algo súper centralizado que maneja una información. Y una vez que esta información cambie, o esta variable puede ser, cambie su estado o su valor, pues este cambio se propaga en distintos componentes o en distintas secciones de nuestras aplicaciones. Y al mismo tiempo. Entonces, esto es algo súper interesante porque normalmente, basándonos en la programación imperativa, que es la que no se trabaja con la programación reactiva, o sea, con promesas, funciones, etcétera, si quisiéramos saber si una variable se actualizó, tendríamos que llamar una función que llame esa variable y saber si se actualizó. Entonces, si tendríamos una variable que de repente pueda cambiar en cualquier momento del tiempo, tendríamos que volver a consultar, saber si cambió y hacer los cambios respectivos, o hacer las funciones respectivas que necesitamos por ese cambio de la variable. Entonces, eso no es muy, digamos, óptimo ni eficiente, pues porque puede ser que existan diferencias de tiempo en donde se ejecutó o cambió el valor de una variable. Por ejemplo, si la variable cambió en el minuto 1 y nosotros estamos consultando en el minuto 2 si cambió, entonces realmente no estamos siendo como reactivos en ese aspecto, sino que estamos siendo, o sea, estamos haciendo una implementación imperativa. Entonces, la idea de la programación reactiva es que nosotros podamos obtener estos cambios en real time, o sea, saber que si las funciones, si las variables cambiaron en el momento específico en que sucedió el cambio y realizar de alguna forma alguna acción con ello. Es decir, que si algo cambió, pues de alguna forma interpreto eso y hago algo específico. Por ejemplo, si el usuario, podemos implementar la programación reactiva con la interacción del usuario en el DOM. Por ejemplo, si presiono en un clic
podemos hacer algo a través de ello. Entonces, no tenemos un delay de que si presiona el cliente hace una hora, etcétera, sino que en el momento en que lo presionó, pues ya se pueden ejecutar distintas funciones. Entonces, la programación reactiva, digamos que nos permite mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con todo lo que es reactivo dentro de la programación reactiva. O sea, vamos a estar ejecutando respuestas en real time, vamos a estarle mostrando valores en real time. Vamos, inclusive, dentro de esta parte se pueden trabajar con error handling, en donde si la aplicación falla en alguna parte, pues le podemos de alguna forma manejar ese error y mostrarle al usuario algo que tenga que ver con el error sin evitar que, digamos, evitando que se crashee la aplicación. Muchas veces cuando suceden estos errores, la aplicación se crashea, queda en blanco, lo que sea, entonces esto no es lo mejor para el usuario. Entonces, digamos que a través de error handling dentro de la programación reactiva podemos manejar ese error, emitir un mensaje o cualquier cosa que evite que pues se congele la imagen o se detenga la aplicación en general. Como les decía, pues al ser un paradigma existe una API o una documentación ya publicada en esta página que se llama reactive.io. O sea, es una documentación completa de cómo funciona todo este paradigma. Y a partir de aquí es donde se inspiran otras librerías para trabajar con la programación reactiva. Por ejemplo, en Dart, en el lenguaje de Dart, tenemos RxDart, tenemos Java, RxJava, tenemos RxPHP, tenemos RxSwift, o sea, hay un montón para cada lenguaje. Como nosotros trabajamos con Angular, en nuestro caso, pues, vamos a utilizar RxJS, que es básicamente la librería de la programación reactiva o Reactive Programming para el lenguaje de JavaScript. Pero bueno, vamos a hablar sobre el observable. El observable como tal viene siendo como el core de nuestra, el concepto más importante de RxJS. ¿Por qué? Porque el observable es básicamente a través de lo cual nosotros vamos a estar trabajando y manejando la data. Digamos, cuando trabajamos normalmente con las promesas o las promises, estas promesas se ejecutan y nos devuelven un valor. Y siempre nos van a devolver algo. O sea, puede ser que la promesa se ejecutó correctamente y nos devuelve como un success. Puede ser que fallaron o puede ser que simplemente se completó, ¿listo? Pero siempre van a devolver una sola vez, al igual que las funciones que son de tipo, que tienen un return. Cuando llamamos estas funciones, pues siempre retornan algo una sola vez. Si queremos saber que si la función nos emite más valores o quisiéramos hacer los cálculos varias veces, no sé, tendríamos que llamar las funciones múltiples veces. El observable tiene la diferencia de que puede retornar más de una vez. Es decir, el observable no solamente se termina cuando emite un valor, puede ser que sí, pero no significa que sea el caso para todo. O sea, realmente su diferencia principal es que puede estar emitiendo valores continuamente. Y esto realmente, o sea, el concepto es que puede emitir valores infinitamente, hasta que, dependiendo de la implementación que nosotros le realicemos. Otra cosa importante dentro de la parte del observable es que nosotros, cuando llamamos a un observable, nosotros básicamente utilizamos el subscription, ¿cierto? Nosotros podemos suscribirnos al observable y en ese momento nos va a empezar a retornar la data. Sin embargo, nosotros podemos hacer un unsubscribe, que es lo que nos permite dejar de escuchar esa data que está informando o nos está enviando el observable. Entonces, a diferencia de las promesas nosotros las llamamos y se ejecutan. O sea, no hay manera de detener la promesa antes de que se ejecute. O sea, eso solamente sucede en el caso de los observables. Y algo que realmente es súper interesante es que con los observables se pueden hacer básicamente todo lo que se hace con las promesas, pero mucho más. ¿Qué es ese mucho más? Pues, primero, podemos trabajar con todo el tema del real time, como ya les había mencionado. Y lo segundo es toda esta parte de los operadores, que ya vamos a ver, donde los operadores nos van a permitir trabajar con la data que nos retorna el observable. ¿Qué nos permiten los operadores? Nos permiten transformar la data, nos permite filtrar la data, nos permite
de alguna forma agrupar la data o conectarla con otro observable y hacer un observable de toda esta, de varios observables. Los operadores, digamos, son como ese plus o sí, como esa cereza en el pastel que nos brinda la programación reactiva que no posee la programación imperativa. Básicamente, si nosotros queremos filtrar, transformar, etcétera, dentro de las promesas, pues sería a través de la programación común que conocemos con JavaScript, y esto a veces no siempre es leíble. Entonces, por eso dentro de la parte de RxJS, los operadores nos permiten como implementar esta solución, pero haciéndola un poco más entendible. Entonces, digamos, dentro de toda esta parte de la programación reactiva, los observables, RxJS, lo más importante para nosotros es entender cómo funciona el streaming de data. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cómo funciona este patrón o este paradigma, mejor dicho, vamos a tener muchos problemas y pues obviamente nos vamos a encontrar con muchos errores e inclusive malas prácticas, pues porque podemos dejar un observable en haciendo una suscripción y ese observable retorna información y eso puede generar memory leaks, etcétera. O podemos manejar un montón de operadores y no hacerlo lo suficientemente legible para otros desarrolladores. Entonces, podemos cometer como varios errores en ese aspecto. Pero entendiéndolo bien y yendo siempre como la documentación para entender un poco sobre ciertos temas dentro de la parte del RxJS, podemos hacer desarrollos muy, muy, muy eficientes que nos brinden una muy buena experiencia al usuario y con un excelente performance. Entonces, realmente diría que es una de las cosas hoy en día que debemos aprender, que es súper importante. ¿Por qué? Porque de paso, o sea, ya RxJS como tal es una librería aparte que la podemos utilizar en cualquier framework, pero Angular decidió incorporarlo en su core. O sea, Angular lo tiene ya implementado en el framework. ¿Por qué? Porque lo usa en Reactive Forms, por ejemplo, cuando el usuario está pues insertando un valor y el resultado lo evalúa en real time. Eso mejora la experiencia del usuario. Lo utiliza en los params de las rutas para escuchar cualquier cambio que suceda. Y lo utiliza también en las llamadas HTTP. Nosotros generalmente lo utilizamos en las llamadas HTTP. Entonces, es muy importante conocer este concepto, sobre todo si somos desarrolladores de Angular, pero como desarrolladores de JavaScript y en general, o sea, y en general también porque, digamos, en mobile también se ve mucho la programación reactiva. Entonces, es súper importante conocer bien este concepto. Entonces, ahora Nico nos va a mostrar como los primeros, digamos, ejercicios con los operadores. Nico. Listo, gracias, Mayra. Bueno, antes de pasar al demo, vamos acá a ver en el chat unas preguntitas que hay. Si tienen preguntas, recuerden entrar a Slido, déjenlas ahí y vamos a irlas resolviendo. A ver, yo selecciono acá unas. Sí, hay varias preguntas. Bueno, Juan José nos pregunta, ¿cómo puedo ser parte de Angular Bogotá? Juan José, qué bueno. Son como 50 pruebas, tienes que pasar varios obstáculos. Dos entrevistas. mira, hay dos, tenemos dos formularios, están acá en los comentarios del video. Uno, para que nos cuentes qué temas te gustaría ver, en qué temas te gustaría profundizar para nosotros buscar los speakers. Y otro, si te sientes confiado en algún tema, que te inscribas también como speaker para que puedas dar tu charla o tu workshop en estos espacios. Entonces, los dos links están acá en la descripción. Llénalos y síguenos en Twitter y ya haces parte de la comunidad de Angular Bogotá. Listo. Yo puedo responder aquí algunas cositas que preguntan, que realmente es cierto, olvidé mencionarlas. con respecto a la parte síncrona y asíncrona de las promesas y los observables. Las promesas son totalmente asíncronas. O sea, cuando nosotros llamamos una promesa y ejecutamos un código, pues, luego de las promesas,
realmente la promesa se puede ejecutar en cualquier momento. Puede ser antes o después, dependiendo del tiempo de respuesta. Pero realmente el concepto de las promesas son asíncronas. Los observables tienen la particularidad de que pueden ser asíncronos, pero también pueden ser síncronos. Entonces, eso es muy importante, porque si nosotros llamamos normalmente un observable, o sea, creamos el observable, digamos, sin conexión HTTP, etcétera, el observable se comporta totalmente síncrono. O sea, llamamos el observable y llamamos una función después y se ejecuta primero el observable y luego la función. Pero ya cuando trabajamos con observable del lado de la parte de HTTP, pues obviamente hay delay del tiempo de respuesta de estas llamadas. Entonces, ya pueden comportarse de manera asíncrona, o sea, por el tiempo en que se ejecutan. Entonces, varía mucho. Pero es importante saber eso porque lo mismo que comentaba con respecto al observable es que el observable hace lo que hace la promesa realmente, pero hace más que eso. O sea, nosotros con los observables podemos cubrir muchas cosas o todo lo que pudiese hacer una promesa. Vamos a ver qué otra pregunta por aquí. Preguntan cómo explicar la diferencia entre el observable y el observer. Que sí, observable y el observer. Ok, listo. Bueno, el observable como tal es, digamos, esa función que se encarga de emitir los valores en diferentes periodos de tiempo, ¿cierto? Ese es el observable. O sea, el observable es el que hace lo que se conoce como el push, o sea, él emite la data. El observer hace el pull de la data, es decir, él va a estar escuchando, bien sea si fue exitoso, si falló o si se completó. Entonces, el observer como tal es el que nos va a permitir el leer ese resultado que emite el observable. Esa es la diferencia de ambos. Ahorita vamos a ver ejemplos para que quede más específico. Otro, diferencia entre un observable y una promesa. Bueno, creo que ya lo explicaste un poco. ¿Cómo identifico rápidamente si tengo algún observable del cual me haya olvidado de suscribirme sin leer el código? Pues eso realmente no es, no se identifica rápidamente. O sea, hasta el sol de hoy es muy difícil saber eso, pues porque puede ser que el observable no te esté emitiendo data y no puedas como leer si el observable está suscrito a él o no. Lo ideal, nada, o sea, lo ideal es tener una buena práctica a la hora del unsubscribe, saber en qué observador nosotros podemos suscribirnos sin hacer unsubscribe. Por ejemplo, cuando los observadores emiten un solo valor, es decir, que se comportan como una promesa, nosotros podemos hacer un subscription y no es necesario el unsubscribe porque podemos colocarle pues otros operadores, que creo que lo vamos a ver más adelante. Que solamente, como por ejemplo el take until, que solamente espera que tenga un valor y ya se hace subscribe. Entonces, eso es una buena práctica. Pero cuando nosotros esperamos un observable que nos emita más de una vez, por ejemplo, estamos esperando si cambió un dato en la aplicación o si estamos escuchando notificaciones, etcétera, lo ideal es mantener como esa arquitectura de mantenerlo en subscribe, quizás en ese componente. Y, pues, también, si esperamos más data, por ejemplo, una lista de información y nos suscribimos por el DOM, o sea, por el HTML a través del async, pues, ya es la sesión subscribe por debajo porque esa es la función como del pipe async. Entonces, por ahora, o sea, mientras descubrimos eso, realmente es como mantener la buena práctica para no generar, pues, memory leaks y dejar observables suscritos por ahí. Hoy no hay pizza. Sí, hoy también habrá pizza. La pizza. ¿Cuál es el ataque para que usaba aquí? Bueno, el número de Slido. El Slack que usaba aquí. El Slack que usaba aquí es Angular. Tenemos el back en Firebase con Node. ¿Ya estás implementando programas en reactiva? Sí, todo es reactivo. el número de Slido, ya te confirmo para que puedas entrar. Espérate a ver si acá sale. Hay una pregunta que no la entendí, pero... 58357.
VS Code o Webstorm. Yo soy VS Code. Webster. Oh, Webster. Webster. Sí. Las push notifications se hacen con observables. Depende como las tengas, pues depende de tu aplicación más que todo. Pero muchas de las conexiones a backend son con promesas. Y lo que hace Angular es traer esas respuestas en observables para que tú los puedas manejar reactivamente en tu front. Sí, ya, ahí es importante entender esa parte. Es cierto, o sea, el envío de información a backend puede ser a través de promesa si nosotros vamos a enviar, pues, un solo valor. Las notificaciones como tal se comportan como un stream de data. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a recibir las notificaciones, pero sí sabemos que las vamos a recibir en un futuro. Y sabemos que no vamos a recibir una, sino notificaciones en Facebook. No sabemos cuándo vamos a recibir notificaciones. O sea, nos está enviando en real time. Entonces, para nosotros interpretar las notificaciones o este streaming de data, si usamos Observable. ¿Por qué? Porque, digamos, necesitamos estar escuchando el streaming de data. Ya por ahí necesitamos que sea un Observable. Pero, adicional, si nosotros queremos hacer modificaciones o trabajar con eso, pues también utilizamos los operadores. Por ejemplo, puede ser que las notificaciones no lleguen en un formato específico. Hagan de cuenta un objeto que tenga un texto y tenga una fecha. La fecha, pues, maneja el estándar o un formato estándar, ¿cierto? Pero ese formato no es el que mostramos usuario, porque no es para el usuario, ¿no? No es legible para el usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos suscribirnos a ese observable y a través de los operadores, pues, modificar esa información para que sea legible al observable. Además, por cada vez que recibimos un dato, pues, enviamos, digamos que hacemos el llamado a ese componente que refleja la notificación para que se vea bonita, como un cuadrito, no sé, rojo, lo que sea. Entonces, digamos, para ese momento, y hagamos en cuenta, o sea, como un hilo de información que puede estar llegando en cualquier lado y nosotros agarramos como ese hilo y a partir de ese momento en que escuchamos algo, empezamos a hacer algo con eso. En este caso, pues, transformar la data para que sea legible para el usuario y mostrar un componente visible. Ajá, ¿qué hay otra? Ya. ¿Cuál es? Complete. ¿Cuál es el equivalente del finalize en las promesas, en los observables, de las promesas en los observables que yo pueda ejecutar una acción sin importar si fue exitoso o fallido un servicio? En los observables se llama complete. Tiene la misma estructura, o sea, tiene el success, el error y el complete. Entonces, básicamente, cuando tú escuchas el observable, tienes el objeto observer que se comporta como que el primer parámetro que recibe es el success, el segundo es el error y el tercero es el complete. Entonces, llamas el complete. Sí. Vamos a ver. La diferencia entre subject y behavior subject. Oh, my gosh. Esa es interesante, pero se nos adelanta. No, pero está bien. ¿La podemos explicar un poquitico? ¿O no? ¿O qué dices tú? Sí. ¿Expliquemos? Bueno, digamos que los subjects son un tipo de observable que se encarga de emitir data, digamos, a través de lo que se conoce como el multicast. ¿Qué sucede en los observables? Cuando nosotros nos suscribimos, digamos, a un observable, cada vez que nos suscribimos a él, porque podemos suscribirnos múltiples veces o desde múltiples vistas, él nos va a enviar como una instancia de cada suscripción. Yo siempre me doy ejemplo el deadMatRandom, o sea, la función de JavaScript que emite un random de números. Si nosotros tuviésemos un observable que emite un random de números y nos suscribimos a él múltiples veces, el observable nos va a dar un random en cada suscripción distinto. Es decir, o sea, nos va a dar que sí, uno, en el otro dos, en el otro tres, porque pues estamos llamando como a una instancia de cada uno. Sin embargo, el subject
funciona distinto. O sea, el subject te puedes suscribir 23,000 veces y todas estas veces te va a dar el mismo valor de la primera vez. ¿Por qué? Porque ese es como la parte, todo ideal. Este mismo se utiliza mucho cuando queremos, de alguna forma, saber los cambios en nuestra aplicación, porque nos interesa mucho saber que el dato que cambió, pues, sea el mismo que se emita en todos los componentes. Inclusive, también este concepto del multicast es el que se utiliza para el store o el state management, porque a nosotros nos interesa desde distintos componentes o distintas vistas que recibamos el mismo valor que se compartió antes, ¿no? Para evitar problemas, porque, digamos, el store, pues, sigue el patrón de única fuente de la verdad y así. El behavior subject, con respecto al subject, resulta ser que si nosotros nos suscribimos al subject, nos retorna el estado actual de una variable. Es decir, nosotros nos suscribimos, pero puede ser que no haya sucedido ningún cambio antes, entonces no sabemos qué es lo que está retornando el subject. Pero necesita que se actualice, o sea, necesita que reciba un push de la data para nosotros empezar a escuchar ese nuevo cambio. El behavior subject tiene la particularidad que si retorna el estado actual, o sea, si tú te suscribes en este momento y tuvo una actualización en el pasado, te va a dar ese valor que haya tenido el pasado, y se vuelve a actualizar cuando recibe un push. Entonces, esa es como la principal diferencia. De hecho, el behavior subject es el que realmente se utiliza en el state management, bajo el mismo concepto del subject con respecto al dato, porque es una fuente única de la verdad, pero cuando nosotros empezamos en nuestra aplicación con un estado o un store, estado inicial de nuestro store. Entonces, ese store por lo general puede estar vacío en el primer momento. Entonces, para eso necesitamos inicializarlo como vacío y todos los componentes van a estar escuchando que esté vacío. En el momento en que retorne una información o una actualización, pues todos van a tener ese nuevo cambio. Entonces, la diferencia principal, para concretarlo, es que el subject, ambos funcionan con multicast, o sea, ambos en todas las suscripciones te van a dar el mismo valor. Pero el subject, si tú te suscribes y no recibes una actualización, no tienes nada, tienes un define mientras tanto, hasta que reciba un push. Pero el behavior sí te da el valor anterior, o sea, te da el estado actual que tenga la aplicación o esa variable en el momento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, lo de hot observable y cold observable sí se va a explicar más adelante. Creo que share replay también lo vamos a explicar. Yo creo que podemos continuar y puedo, porque creo que varias de estas cosas se resuelven o se responden con los siguientes temas, ¿cierto? ¿A cómo lo ves tú? Listo. Súper. Entonces, bienvenido, Mateus, desde Pernambuco, Brasil. Bienvenido. Bueno, pasemos al código entonces y ahí vamos aclarando un poco los conceptos y volvemos a las preguntas. Listo, entonces, en esta sección vamos a ir a Stackblitz. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve mucho? Sí. Listo, hice zoom por si acaso. Vamos a Stackblitz, que es como un IDE, es como Visual Code en un navegador. Y acá podemos codear juntos y crean un proyecto de ceros en ArcGIS. Entonces, esto les da acá, ya les crea el proyecto y les da un ejemplo inicial. ¿Listo? Yo voy acá a ir a un proyecto que ya tengo con los operadores y las cosas importadas, pero es el mismo.
Listo, inciso. Mira. Acá abren la consola, la jalan de acá abajo, que es donde vamos a ver los resultados. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es el observable como tal y la suscripción al observable que nos contaba Mayra. Para esto, ArcGIS, yo siempre tengo abierto ArcGIS, la documentación. Acá están todos los observables, las funciones, las clases que tienen para irme guiando, y pues son muchos operadores, uno no se los sabe todos, y siempre, y hasta los que uno se sabe, siempre es como, ¿cómo es que, qué es lo que me devuelve, qué es lo que hace? Entonces, es un buen apoyo tenerlo siempre ahí abierto. Entonces, vamos a crear un observable con la clase interval, que lo que nos dice ArcGIS es que esto nos va a crear un observable, ¿sí? Que va a emitir una secuencia de números de acuerdo al valor que le demos. Entonces, si le damos 1000, él va a emitir un observable cada un segundo. Si le damos 500, cada medio segundo, cada 500 milisegundos. Y así. Entonces, este va a ser nuestro observable, pongámosle ops, va a ser un interval 100. ¿Listo? Si nosotros nos suscribimos a Ops, si no nos suscribimos, no hacemos nada, él está ahí, pero como si no existiera nuestra aplicación, pues ahí está solamente creado. Nosotros nos necesitamos suscribir, voy a poner acá console log, y para que nos imprima en consola cada que emite un valor. Entonces, si ven, el observable lo que está haciendo es emitiendo un stream de data cada un segundo. Contando, ¿sí? Poner así console log es lo mismo que poner suscribirme, saque el valor de ese observable y hágale esta función, que en este caso es un console log. ¿Listo? Es lo mismo. Así es como nosotros sacamos data de los observables. Nos suscribimos a ellos. Acá en estos parámetros es la data que trae. Y en la función le hacemos lo que queramos a la data. Nico, ¿puedes hacer un poquitico más de zoom? Sí. ¿Por qué? Listo, perfecto. Ya me quedo como... Sí, pero bueno. Listo. Entonces, así es como nos suscribimos y sacamos la data de los observables. A estos, pero esto, su verdadera... su verdadero poder de ArcGIS son sus operadores, ¿sí? ¿Qué son esos operadores? Vamos a ir viendo uno por uno. Los operadores son funciones que nosotros le podemos pasar a nuestro observable. Entonces, con pipe es donde le vamos a decir literalmente a ese stream de data, como métalo en un tubo y váyale haciendo estos operadores que yo le voy a decir. Entonces, primero que vamos a ver es el más usado, que es map, y él lo que va a hacer es, coja la data que trae ese observable y devuélvame otra cosa. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a decir, devuélvame un string que diga conteo a en x. Si nosotros nos suscribimos, lo que vamos a ver es ese observable transformado. ¿Sí? Ese es el operador map. Bueno, ahora vamos a ver otro creador de observables que es FromEvent, también muy usado. ¿Qué hace el FromEvent? Entonces nosotros nos apoyamos en la documentación. Y lo que dice el PromEvent es que crea un observable que emite el evento específico que viene en sus parámetros. Entonces, por ejemplo, créeme un observable escuchando el elemento, clic, y
la acción, clic. Entonces nosotros le vamos a decir del DOM, escuchemos los clics. ¿Listo? Este va a ser, sigamos manejando este, sí. Nos quedamos el de no. Para nuestro observable, es un observable que va a emitir valores que vienen del DOM cuando el usuario hace clic. Entonces, si nos suscribimos, él va a emitir valores cada que le demos clic. ¿Sí? Cuando le damos clic al DOM, él nos va a emitir un valor. ¿Qué saca el valor? El evento como tal. ¿Listo? Entonces ese evento no nos dice mucho. Entonces lo que queremos hacer es, ¿listo?, a este observable, apliquémosle estos operadores. Entonces el primero que vamos a ver es merge map. Va a coger el evento y lo va a volver un nuevo observable de que es un intervalo, un contador. Entonces, ahora, ¿qué hace MergeMap? Entonces, MergeMap toma los valores del observable emisor y lo vuelve un observable con lo que viene en sus, en el observable de, bueno, de adentro. Entonces, miremos acá más bien. Coge el observable emisor, que es un evento del DOM, y cada que este emita un valor, él lo va a volver un contador, ¿sí? Va a transformarlo en ese contador. Entonces, tengo que suscribir. Entonces yo le hice clic y él empieza a contar. ¿Listo? Yo le vuelvo a hacer clic y él vuelve y hace, crea otro observable y empieza a contar también. Si yo le vuelvo a hacer clic, él crea un tercer observable y vuelve a contar, pero ninguno se desuscribe, ninguno se completa. ¿Sí? Eso muchas veces pues, no es el funcionamiento que queremos en nuestra aplicación. Entonces, tenemos también otro operador que es, por ejemplo, el concatMap. Que lo que hace el concatMap es que el segundo no va a empezar, no va a volver a escuchar eventos del emisor hasta que no se complete el primer valor que emitió. Entonces, yo le hago clic, él emitió el primer valor, este, emitió el clic, y él lo volvió en este observable. Eso es lo que está pintándome acá. Eso ya es lo que viene acá, pues. Yo le vuelvo a dar clic y él no hace nada porque el primero no se ha completado. Y eso es lo que me dice concatMap. Yo solamente vuelvo y escucho valores cuando yo complete el observable en el que he creado. Que el observable, la respuesta, sí. Entonces, por ejemplo, para verlo acá funcionando, hacemos este observable también por un operador que se llama take. Entonces, digámosle, solamente tome 5 valores. Take nos dice, tome únicamente 5 valores y complétese. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga clic en este emisor, él va a entrar acá por este pipe y le va a decir, hágale un concatMap y cree este observable, este nuevo observable. Entonces, este observable va a ser un intervalo que solamente va a tomar 5 valores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, y se completó. Ah, 4 porque 0. 5 valores y se completó. ¿Sí?
Si yo le hago clic, él vuelve y empieza. ¿Sí? Ahí ya está escuchando otra vez. Si yo le hago clic mientras él está contando, o sea, clic, clic, él va a terminar que se complete el primero y ahí va a empezar a hacer el segundo. Entonces, esto ya es, pues es un observable muy usado porque muchas veces nosotros necesitamos que se complete el, o sea, que lea todo el stream de data que trajo y que se complete todo lo que yo necesito que haga y espero que siga escuchando el emisor para que no se me pierda ningún valor. ¿Sí? Siguiente. Switch map. Este es de pronto el observable más que yo más uso personalmente. Y este lo que hace es coja este, cada que este emita, conviértalo en un nuevo observable que yo le diga. ¿Sí? En ese momento que este emita. ¿Sí? Con ConcatMap lo que vimos es que él lo hace, él lo transforma, él lo vuelve, solamente cuando se completa. ¿Sí? Con SwitchMap le decimos, hágalo de una vez apenas este emita un valor. Entonces, emitió valor y empezó a contar. Yo le digo, clic, emitió valor, él lo volvió a transformar. Entonces, él vuelve y crea, él vuelve y lo pasa por este operador. Entonces, vuelve y crea este observable desde cero. ¿Sí? Entonces, yo le hago clic, 0, 1, clic, 0, 1, clic, 0, 1, 2, clic, y él vuelve. ¿Sí? Ese es el poder de SwitchMap. Coja cada evento y de una vez conviértalo. Cada que él emita un valor, conviértalo. Y el último que vamos a ver en esta sección es el exhaust map. Entonces, ¿qué hace el exhaust map? No escuche nada hasta que el primero se complete. Entonces, le hago clic, 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 pero él no escuchó nada, los omitió. Clic, 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 clic. Y él está sordo, ¿sí? Yo voy a estar sordo hasta que el primero no se complete. Listo. Esto son lo que llamamos observables de primer orden. Recuerden que en la descripción de acá del evento, abajo está un link a un Gitbook donde pueden volver a hacer esto y está la explicación de esto que acabamos de hacer y lo pueden volver a hacer ustedes en sus casas. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos juntar observables o ver ya de pronto un caso un poco más real. Entonces, digamos que nosotros tenemos un observable de eventos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un jueguito y con from vamos a crear el observable. Es otra función que crea observables. Y vamos a simular como si fuera un jueguito. Entonces, el player ID 1 sacó 3 puntos y el player ID 2 sacó 1 punto. ¿Listo? Pero ellos siguieron jugando. Entonces, en el segundo round sacaron entonces ahora 1 punto y 3. En el cuarto round sacaron entonces este 5 y este 2. Y este en el siguiente quedaron empatados 2-2. Listo. Entonces este event lo que está simulando es como los puntos de dos jugadores que están jugando algún jueguito. ¿Listo? Y nosotros queremos en nuestra aplicación mostrar en algún lado el acumulado. Queremos ver, bueno, cuánto lleva Player 1 y cuánto lleva Player 2 después de todas estas rondas. Entonces, con ArrayJS, esto se puede hacer de una manera muy rápida, óptima para nuestra aplicación, para que sea supremamente rápida, literal. Entonces, hagamos una función
coja el acumulado y el jugador y nos devuelva únicamente un objeto con el acumulado y los puntos es player.points más entonces ahora vamos a coger este evento o nuestro observable de eventos y le vamos a pasar por los operadores. El primer operador que vamos a ver nuevo es group by. Entonces, ahora acá voy a hacer una mañita que a mí me gusta mucho cuando estoy conociendo operadores, es siempre suscribirme y console.log. Console.log es una gran un gran profe. Entonces, groupby lo que hace es coja el evento, la data del emisor y transfórmela en observables diferentes según el parámetro que usted me dé. Entonces, va a decir cójalos y vuélvame un observable independiente para cada uno de los players IDs. Entonces, ustedes ven acá lo que vamos a tener aquí. Son dos observables, que es porque son dos jugadores. Le vamos a decir a esos dos, ¿sí? Entonces a cada uno de los players que usted traiga acá, yo siempre le pongo, o se usa, es una buena práctica ponerle el signo peso al final cuando es un observable. Así nosotros sabemos si estamos trabajando con un observable o ya con un valor real. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, antes teníamos en el, acá, vamos a hacer un observable of 1, 2, 3. Si yo acá le digo map, yo acá voy a poner X, transforme X. Entonces, si ven acá, yo por ejemplo usaba un valor o el value, por ejemplo. Porque así ya sé, acá yo ya tengo un dato, ¿sí? Entonces yo lo puedo, pues, trabajar como un dato, ¿sí? O no sobre todo yo, yo del futuro, otro desarrollador que va a llegar a mi código, él ya sabe qué tiene acá, ¿sí? Tiene un dato. En cambio, cuando yo tengo el signo peso, entonces yo ya sé, ah, ok, acá yo tengo es un observable, ¿sí? Hasta un momento porque se tiene error. Para que lo veamos. Entonces, se coge el valor, transfórmelo en este valor. Cambio acá, yo tengo es un observable. Entonces, miren, si yo llego y lo transformo, yo le digo, listo, devuélvame el player. Es que no le hago nada. Él me va a devolver, es un observable. Un grupo observable agrupado. Entonces, a este observable agrupado, o sea, que son varios datos, yo le voy a decir, páselo, scan. Entonces, vamos a RGIS, que es scan. Scan es el mismo scan de. Estamos acostumbrados en JavaScript que hace es un acumulado. Entonces aplica el acumulado de la función que viene del observable. ¿Sí? Entonces, este es el observable. Ah, bueno, estos diagramas son muy útiles. Les dice, este es el que emite, lo paso por este operador y que sale. Entonces, emitió un 1, lo pasé por el operador que salió un 1. Después este observable emitió un 3, lo pasé por este operador que sale 4. Porque es el acumulado. Entonces, eso es lo que hace este operador scan.
Entonces, scan. Por la función que creamos arriba en la suma de puntos. Entonces ya sabe que va a coger y lo va a volver un objeto que es player ID, con el player ID que viene de acá. Y en points va a ser ese acumulado que viene de acá, ¿sí? Que nos lo da el scan. Entonces ya salen solamente dos observables, ¿sí? Ya no es un grupo de observables, o sea, ya no es un observable con muchos valores adentro, sino que ahora ya es un observable con exprimiendo su data normal. Pero no me sirve tener un observable acá. Necesito la data. Entonces, un operador muy útil para eso es mershow. Y lo que va a hacer es ya vuelva a todos estos observables y sáqueles la data. Entonces, acá ya tenemos un nuevo stream con el acumulado. Entonces, player 1, lo ponemos acá. Player 1 la primera vez tenía 3 puntos y player 2 tenía 1 punto. Después de la segunda, player 1 ya tiene 4 puntos y player 2 tiene 4 puntos. Después de la siguiente ronda, player 1 tiene 9 puntos y player 2 tiene 6 puntos. Entonces, ¿qué vimos acá? Vimos group by, vimos scan y vimos merge all. Group by para sacarlo en diferentes observables. Map para transformar esos nuevos observables según lo que le pasemos nosotros. Entonces nosotros sabíamos que acá ya venían eran observables. Entonces necesitamos sacarle el valor y pasarlo por el operador scan. Que el scan necesita, nos da el acumulado de los puntos que va. Lo sacamos de aquí, de esta función. Y con Mershall juntamos los dos observables en uno solo para que nos emita los datos a los que nos podamos suscribir. Bueno, no sé si vayan habiendo preguntas o algo que quieran que vaya respondiendo. Tú me avisas, Mayra, porfa, si hay alguna. Hay una preguntita y es, de las funciones que mostró Nico, ¿cuáles finalizan el observable inicial y cuáles no? Por ejemplo, switch map desuscribe el observable inicial, ¿me parece o no? Se podría, no sé si oficialmente se diría que lo desuscribe, pero porque el switch map lo que está haciendo es convirtiéndolo. Entonces, sí, el primero deja de, no, pero no lo desuscribe porque lo seguimos escuchando. No lo desuscribe, lo que está pasando es que él emite un valor con el switch map, él emite un valor, el observable, con el switch map lo que le decimos es transfórmelo a este nuevo observable y ese es el que llega abajo para nosotros suscribirnos y sacar esa data. Pero el primero sigue suscrito porque si emite otro valor, él va a volver a entrar. Sí, es cierto. O sea, digamos, en general nosotros nos suscribimos, o sea, tenemos el observable, tuvimos esta explicación la misma que hicimos la otra vez. O sea, tenemos un observable grande, ¿no? Y este nos suscribimos a él. Entonces, por fuera, o sea, inicialmente nosotros estamos suscritos a él. Pero, ¿qué sucede? Dentro de ese observable puede ser que se den otros observables como los que está explicando Nico. Entonces, estos observables, si nosotros no trabajamos con este tipo de operadores, pues nos puede retornar un observable, pero en función, así como cuando nosotros ponemos console.log y imprimimos una función que se ve como básicamente como se escribe la función, pues eso mismo pasa con los observables. Entonces, por eso necesitamos como este tipo de operadores que nos permite a su vez como suscribirnos internamente de estos observables que están dentro del observador más grande. Entonces, eso genera un poquito de confusión y realmente inicialmente es difícil de entender esa parte, pero pues es como teniendo en cuenta eso. O sea, no siempre vamos a manejar la data dentro del observable, sino que a veces puede ser que trabajemos con observables dentro de observables. Entonces, eso es como básicamente como tomarlo en cuenta. Entonces, cuando se dan estos casos, como dice Nico, o sea, nosotros nos suscribimos al observable grande, pero internamente también necesitamos trabajar con los observables. Y eso, pues, dependiendo de los operadores, pues, unimos la información de los observables o se
digamos, en el momento en que recibo un valor, pues hago ese switch, más no significa que pues detengo completamente la suscripción, pues porque si llegan otros valores, pues tengo que estar ahí pendiente. No sé si habrá algún operador que sí, probablemente sí lo exista o lo vayan a crear luego, pero por ahora creo que no recuerdo. Sí, creo que hay operadores que lo hacen como tú mencionabas, el take until, por ejemplo, o el take que vimos ahorita, ya ese es el único como que te completa el observable. ¿Sí? Toma tres y yo dejé escuchar. Sí. ¿Es necesario poner el signo de dólar en el nombre del observable? No, pero es una buena convención para, como te decía, para tú cuando entres a tu código unos meses, unos años después, tener una noción, o si estás compartiendo código, trabajando en un equipo, es una buena convención que usen en el equipo. Si es un observable, le ponemos el signo peso. Sí, exacto. Es básicamente una convención. Es más fácil entender que con el signo dólar estamos trabajando con un observable y se producen menos errores. El video va a quedar guardado en su canal. Va a estar publicado en YouTube. En este momento estamos transmitiendo en YouTube, entonces se va a quedar ahí guardado. En este ejemplo, ¿no es mejor concat all en vez de merge all para ver claramente los dos observables? Es una buena pregunta, miremos. Vámonos a la prueba y ensayo. Ensayo y error. No conozco el concat, entonces miremoslo. Hay un error, entonces seguramente necesita... Conversify all observables into a first observable by containing observers in that order. No, sí. Ah, porque no lo tengo importado, claro. Entonces importamos a crear los operadores. Entonces, ¿qué pasó? Él cogió con el concatol solamente el que ya venía filtrado acá. Ah, no, porque yo nunca le filtré el prior 1. Solo me tomó el primer observable. Cambio con merge all, si me coge los dos observables. A ver, ¿cómo funciona ese? Ya, con el concatol solamente me está teniendo en cuenta uno. Sí, dice que une los observables y hace el subscription al siguiente, o sea, al siguiente solo cuando el anterior finalizó, según esto, según la documentación. Colecciona los observables y hace el subscribe al siguiente solo cuando se completa el anterior. Entonces es igual, claro, como lo veíamos ahorita, del concat y el merge map y el concat map. Entonces él solamente está escuchando hasta que se completa, entonces por eso es que coge solo del player 1, porque él está escuchando y él, hasta que se complete el de player 1, vuelve y coge otro. Entonces vuelve y coge el del player 1, pero ignoró el player 2. Porque este emitió. Cuando emite este lo va a estar pasando por el scan, entonces tiene un delay, mientras microsegundos, pero por acá lo está pasando. Entonces, cuando emitió este valor, lo ignoró. Cuando este ya lo completa, ahí sí ya puede escuchar el siguiente, y preciso, el siguiente es este. Entonces, la respuesta es no, mejor merge all, porque siempre está escuchando, y él va a terminar que se complete el uno, pero él está guardando como en cola los siguientes. Entonces los escucha a todos. Listo. Dice, ¿cuándo es recomendable usar Behavior Subject para la comunicación entre componentes
¿Y cuándo usan, y cuándo usar event emitter? Eso es, o sea, bueno, sí, no sé si quieres responder. Yo creo que ahí depende mucho, pues, de tu arquitectura. Sí, sí, depende de si vas a usar un state management, si vas a usar un servicio como tu store. Pero en cuanto al behavior subject o el observable behavior subject, es cuando tú quieras tener control sobre lo que, o cuando es un observable que tú creas y que tú quieres tener control de los valores, que tú le vas a pasar un nuevo valor en el futuro, ¿sí? Y que varios, que va a ser multicast, que se pueden suscribir varios a él. ¿Cierto, Mayra? Sí. Sí, lo otro que añadiría es que, digamos, ambas pueden ser soluciones dependiendo del caso. O sea, si, digamos, tú tienes un componente padre y tú tienes tienes el componente hijo, pues tú puedes trabajar con el event emitter para mandarles información y mandarle, pues, como los updates. Pero cuando tú tienes múltiples componentes en diferentes módulos, por ejemplo, no puedes estar trabajando como con event emitter por todos lados, porque ya eso se pierde también mucho como la organización y la arquitectura en tu aplicación. Entonces, y no, tampoco sería lo más recomendable. Entonces, ya cuando, por ejemplo, tú tienes que compartir estos cambios de una variable entre distintos módulos y a su vez de repente también propagarlos a los componentes de estos módulos, lo mejor es usar, pues, un store o un behavior subject que se comportaría como en un servicio. Entonces, dependiendo del caso, o sea, si la solución es sencilla, pues, si el problema es sencillo, utiliza soluciones sencillas. Pero si el problema es un poco más complejo y más robusto, pues, utiliza soluciones más robustas. Listo. Acá preguntan cómo le pasan los parámetros al Zoom Points. Así como le estamos pasando los parámetros, por ejemplo, a este console log. Esto es lo mismo que hacer x. Es lo mismo que acá hacer el acum y players. Sometimes. Chip. ¿Cuántos observables? ¿Cuántos observables internos se pueden manejar o cuántos se recomienda manejar como buena práctica? En este caso, ¿cuántos? Yo tengo todo en observables, la verdad. Creo que eso ya depende de cada uno, pero yo todo lo manejo como un observable. La verdad. Tú, Mayra, ¿qué recomendarías ahí? ¿La pregunta? ¿Cuántos observables internos se pueden manejar o cuántos se recomienda como buena práctica? Internos. Pues bueno, yo creo que ya hay, pues se juega un poquito también con la parte de clean code, pues obviamente no deberías tener funciones que lleven, pues yo no particularmente no le pondría más de 15 líneas a una función. Entonces, si tú trabajas con observables, diría que no te excedas de eso, o sea, tampoco tener un montón ahí. Pero, y también tiene que ver como con la funcionalidad que hace, o sea, dónde tienes el observable y qué retorna eso. Yo diría como que lo menos posible, o sea, dependiendo del caso, pero lo menos posible que necesites también. O sea, no dejar más de 4 o 5. Pero más no he visto cosas, no he visto mucho sobre eso. Estaba revisando la hora del primer break. Si nos tomamos unos 5 minuticos, de pronto. Lo tenemos programado a las 10:50, no sé si quieres adelantarlo. Ah, bueno, entonces terminamos esta sección. Nos vamos por un cafecito. 10 minuticos.
y volvemos a rematar. Bueno. Entonces, hablemos un poco ahora de los observables fríos y calientes. Entonces, los cold observables son esos observables que esperamos solo tengan una suscripción o si varios se suscriben a él, no pues puedan emitir diferentes valores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer algo nuevo. Vamos a crear un observable desde el observer. Entonces vamos a decirle es un new observable. A este tenemos que darle su valor. El observer va a ser para un intervalo. Y más. Entonces este random va a ser un observable que va a tomar que va a generar un valor random cada un segundo. ¿Listo? Entonces, si nosotros, pues, digamos, vamos a hacer crear la suscripción 1. X, digámoslo así, subs 1. Entonces, cada que emite random, la suscripción 1 va a ser un console log escribiendo sub 1x. ¿Tú? Si nosotros en otra parte del código necesitamos suscribirnos a este mismo observable, vamos a hacer una suscripción 2 en otro componente, por ejemplo. Le hago x. Miren que estos microsegundos que pasa en uno al otro crea la suscripción. Él va a crear una nueva suscripción desde ceros. ¿Sí? Entonces la suscripción 1 tiene un valor, la suscripción 2 tiene otro valor. Muchas veces eso no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Sino que nosotros, por ejemplo, en un store queremos que todos los datos estén unificados, ¿sí? O que tenga una fuente de verdad confiable. Entonces, para eso necesitamos convertir este observable en un observable, en un cold, en un hot observable. Entonces, hagamos eso mismo, pero creando un observable nuevo. Entonces, tenemos un bridge. Server. Ese observer va a ser. Ahora, la función next de ese observable va a decir que es ese mismo observers.
Entonces, miren todo lo que nos está tocando hacer para crear ese hot observer. Y ahí es donde vamos a ver la maravilla que son los subjects. Cuando este me mande el nuevo valor, y cuando ya este no observable, cuando le llegue el valor, pinte esto. Listo. Entonces al random. Suscríbase, pero pásenlo por el bridge observers. Pase cada valor por el bridge observers. Y entonces, como me suscribí acá, él no, él ya emitió los valores, no está. No está llegando ningún nuevo valor, entonces mandémosle los nuevos valores al bridge observer. Este observable. Y al bridge. Y acá ya tenemos nuestro observable caliente, el mismo valor en los dos, ¿sí? Pero, pues, mucho código, ¿sí? Nos echamos 20, 30 años de código para hacer que un observable, yo pudiera hacer que varios componentes se me suscriban a él y mantenga el mismo valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De pronto, más fácil con los subjects. Entonces, partamos, comentemos todo. Ah, acá no puedo comentar tan chévere, borremos. Tengamos nuestro random y creemos un subject. Suscribámonos a ese subject. Y al subject, digámosle, va a ser un nuevo valor, que es 1. Entonces, miren que replace subject, yo le pasé este nuevo valor, que es 1, pero él me emitió el valor que ya tenía, que era 2, porque yo acá no sé si con 2. Esa es la característica del replace subject. Cada que llegue un suscriptor, sáqueme el nuevo valor. Si yo le llego a decir acá al subject, mande un nuevo valor que sea 2, no 3 para no confundirnos. El primero va a ser el 1 y después va a ser el 3. Cuando me suscribo acá.
el subject. El subject no toca inicializarlo. Vamos a empezar. Pero depende de donde yo me suscriba. Yo me suscribí aquí. Entonces él ya, cuando llega el nuevo valor 1, lo pone. Cuando llega el nuevo valor 3, lo pone. Si yo me suscribo aquí, no pinta nada. Esa es la característica del subject. Yo solamente voy a escuchar de acá en adelante. ¿Listo? Si yo pongo replace subject, miremoslo otra vez para que vean la diferencia bien. Se toca inicializarlo. Entonces, si yo me suscribo acá, él dice listo. Ya todos los valores que he tenido son estos. Me suscribo acá. Se suscribe acá y cuando llega este, él vuelve y lo pinta. ¿Sí? Si no llegara a este, se lo pintaría. Y el behavior subject solamente me va a dar el último valor emitido. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le digo a este subject, ahora 4, ahora pase el de un 8, y ahora pase el de un 12. Cuando yo me suscriba a él, él me va a dar el último. Entonces, depende de donde yo me suscriba, el valor que me va a dar. Acá me va a dar el último y el siguiente. Me va a dar el último, 4, y los dos siguientes. Porque ya estoy suscrito hasta que yo lo complete. Y esos son los cold observables y los hot observables y la importancia de los subjects y los tres tipos de subjects que hay en RxJS. O bueno, los tres que yo más conozco y manejo, no sé si ya han salido nuevos. Listo. Si quieres, respondamos algunas preguntas. Dale. Aquí pregunta, si creo un observable de un array, a partir del operador of, ¿cada cambio sobre el arreglo emitiría un evento al observable? Si te entendí bien la pregunta, es no, porque el arreglo sería un, o sea, emitió un arreglo. Entonces es un valor. Si lo quisieras, si quisieras cada uno de los valores del arreglo como un string, sería con el from, que es el otro operador que lo que te dice es denme un arreglo y yo le convierto eso en un string de datos. Correcto. Listo. Es también, no sé si tú la entiendes. Yo no la interpreté bien, pero dice, ¿para ejecutar un observable siempre es por medio de un evento? ¿Cómo? Para... ¿Para ejecutar un observable siempre es por medio de un evento? No entendí bien la pregunta. Sí, lo que entendí es para ejecutar el observable, o sea, como para sacar la información del observable es con un subscription, que tienes que suscribir al observable. Yo no entiendo. Yo creo que, o sea, si se trata de eventos si se trata de eventos de así tipo el DOM, por ejemplo, el clip, el scroll y eso, pues no sería un observable por medio de un evento. Pero normalmente, ¿cuál es la pregunta? Entonces, pues, veamos otra. ¿Con el concat se puede trabajar con servicios? Mm.
Creo que tampoco la entendí bien. ¿Con servicios a qué te refieres? Si puedes Sí, está complementar un poco más porque no complicado. te entendí a qué te refieres con los servicios. Si son los servicios de Angular, sí, creo que son dos cosas diferentes, pero dentro del servicio es donde más operadores vamos a tener porque es donde estamos en toda la todo el procesamiento de los datos y ahí cabe concatmap perfectamente bien. Concat, cualquier. Sí, yo pedí como más explicación, pero pues no, no, como que no se devuelve la información aquí. Bueno, aquí hay una que preguntaron que por qué Angular usa RxJS en su core y no se ve en Vue o React. ¿Cuál es la diferencia? Pero realmente lo que sucede, o por lo menos la principal razón que veo yo, es que pues Angular como tal es un entorno de desarrollo y pues ya te provee un montón de cosas listas para desarrollar. Y pues en el fondo, pues ellos utilizan, o sea, decidieron incorporar RJS como han decidido incorporar otras librerías para proveer ya todo ese paquete listo. Mientras que Vue y React, pues son más librerías que uno implementa y pues ya tú decides qué otras cosas agregarle o adicionarle, pues como tú prefieras. Entonces yo creo que pues esa para mí es la principal diferencia de que digamos, Angular le vio como provecho utilizar RxJS y pues en sí son un montón de paquetes que te provee Angular. Mientras que Vue y React no, es más, te dan la libertad de escoger qué quieres implementar. ¿Tú conoces otra razón o crees que exista otra razón? Se te cortó un poquito al final, pero no, estoy completamente de acuerdo. Creo que es por el hecho ¿Algo me dices? de ser framework. Sí, claro. Creo que es por el hecho de ser framework. Ellos necesitaban, pues, ya operar muchas cosas, como por ejemplo el HTTP client, los formularios reactivos. Sí, entonces ya ellos deciden qué patrones usar en esos módulos del framework. Y por eso es que Angular ya viene con Ares.js. Mientras que Vue y React, como no te tienen todos esos otros módulos para ayudarte a desarrollar, no necesitan ser con Ares.js ahí. Sí, lo otro es que importante que pues también el hecho de que Angular tenga pues varios paquetes no significa que todo eso se va al proyecto final, ¿no? Angular tiene algo que se llama tree shaking, que básicamente solamente compila aquellas funciones o código que nosotros estemos utilizando. Entonces, si nosotros de RxJS solo utilizamos dos operadores, realmente a la compilación, no todas las librerías que se utilizan. Entonces, por ese lado, no nos preocupemos que se vaya a no. Hay otra pregunta con respecto al pipe. ¿La base de cualquier observable es por medio de la función pipe? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La base de cualquier observable es por medio de la función pipe. Voy a intentar parafrasear un poco la pregunta y es que necesitamos para poder aplicarle operadores a los observables. Entonces está la función pipe que nos dice, listo, coja el observable y yo le recibo por parámetro las funciones o los operadores que usted le quiera aplicar. Entonces, sí, siempre pipe, diría yo. Ajá. En caso tal de que se quiera usar, es que se me cortó y no escuché muy bien lo que dijiste, pero digamos, sí, o sea, el pipe es como para en caso tal de que quieras usar otros operadores, sin embargo, si no quieres hacer ninguna modificación en el observable, pues simplemente te suscribes. No sé si eso fue lo que comentaste. ¿Sí me escuchas? Ah, perdón, Bueno. pensé que estaba que la pregunta era para la No. que escribieran, sí, era Bueno, lo que estaba preguntando. Sí. Tal yo cual. dije como que nadie me escucha, estoy aquí como en un vacío de Sí, claro, no, yo me internet. quedé esperando como si estuviéramos en Zoom, Bueno, esperando que la listo. que haya preguntado respondiera.
Recuerden votar en las preguntas. ¿Cómo dices? Recuerden entrar a Slido, hacer sus preguntas y voten por las que quisieran que respondiéramos para que nos queden arriba y podamos responder más en orden. Las que quieran que respondamos, denle like y va quedando más arriba. Pasemos a la última parte de este Lab 1. En donde queremos mostrarles otra poderosa herramienta de ArcGIS, que es en cuanto al debugging. Como contaba Mayra en la presentación, le podemos sacar mucho provecho a ArcGIS manejando esas conexiones con backends o con APIs. Si lo trabajamos reactivamente, porque nosotros podríamos, con los mismos operadores, hacer que no muestre un error tan, tan grave o que lo vuelva a intentar el usuario o que hacer alguna validación si nos falló una API, una conexión, una promesa de pronto es on off, entró o no entró y nos toca hacer a nosotros todos los métodos del handle, los handle errors, etcétera. Acá de pronto nosotros podemos llevar al usuario como más amigablemente. Entonces, empecemos por crear un, digamos, pongámosle stream, y esto va a ser un observable. Crea un observable. Es un observable que bota un error. Entonces, ¿qué significa botar un error? Completar el observable. Y pintar o devolver lo que le demos por parámetro. Entonces, este stream es un observable que nos va a simular un error. Entonces, cojamos acá, digamos que sample, para que lo puedan seguir también allá como está en el Gitbook. Está el operador catch error, que lo que hace el operador es Entonces, lo que hace el operador catch error es, si algo en el observable emisor falla, bote el error. Complete el observable y devuélvame ese error. Entonces, como el observable emisor que está emitiendo valores es ya un error, pues el de una vez dice, hay un error y crea esto. Devuelve esto. I caught this is an error. Entonces, veámoslo más claro en un ejercicio. Entonces, sample, vamos a crear un intervalo. ¿Sí? Acuérdense que este intervalo lo que hace es crear un observable que va a emitir valores cada estos milisegundos, que te vamos a poner 1000 para que cada un segundo emita un valor. Vamos a pasar por el pipe y le vamos a decir que nos haga un merge map y lo siguiente. Entonces, si ese valor es mayor a un número random, generemos un número random. Yes. Porque acuérdense que math.random nos genera números de 0 a 1, entonces digámosle por 10 para que dé un valor de 1 a 10. Entonces, si ese random es mayor, retórneme ese error que yo creé.
con este texto. Devuélvame este error. Botón error. Si no, devuélvame el valor. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué pasó acá? Ah, porque tengo que devolver, es un observable. Entonces, acá yo ya tenía un número, ¿sí? Entonces, MeshMap necesita devolver un observable, entonces, devuelvo así. Y acá nos suscribimos. Entonces, al example, suscríbase. X, log X. Y en caso que sea un error, devuelva más bien error y el error. ¿Listo? Así es como nosotros le podemos decir a un observable, cuando me suscribo, su data, o sea, lo que trae, el primer argumento es el de un subscribe, es el valor, el next, o un error como opcional, ¿sí? Entonces nosotros le decimos el valor, si trae valor, píntelo, pero si trae error, pinte error, error. ¿Listo? Entonces, él viene 0, 1, 2, 3, boom. Ah, bueno, hagamos una cosa aquí. Const random entonces ya sabemos el valor del random. Entonces el valor del random es 6, 0, entonces no lo toteó, acá el valor del random fue 0, como el valor era 2, lo toteó. Entonces, botó el error. Ese es el poder del catch error. Entonces, vamos acá. Creemos. Ah, bueno, entonces aquí nos está toteando de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos decir, oiga, no, espere, vuelva a intentar? Como dele otra oportunidad, vuelva y haga la petición, por ejemplo. Si de pronto fue por un error de conexión, una fallita en la conexión del usuario, entonces queremos que él vuelva a intentar. Entonces, existe un operador que se llama retry, perdón. Y vamos a decir, intente nuevamente dos veces. Me falta seguramente importarlo. Y acá pongamos así explote. Entonces él empieza 0, 1. Uy, casi explota, pero él vuelve e intenta. Entonces vuelve y hace la petición. Casi explotó. Como le dijimos, devuelva dos veces, vuelva y haga la petición. Ya la tercera vez, ahí sí ya nos dio el error. Ahí sí ya botó el error. ¿Listo? Ese es el poder de este retry. Entonces, hay otro que es retry when. Entonces, ahí ya le podemos, como dice su nombre, vuelva e intente si esto pasa. Entonces, le vamos a decir a ese error que trae. Ahora, acá conocemos otro operador que es tap. Tap lo que hace es como sáqueme el valor y deme el valor y ya. No transforma, no mueve, no hace nada, solamente es sáqueme el valor
muy usado. Yo por lo menos lo uso mucho para ConsoleLog. Para mi gran amigo, el ConsoleLog. Value. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, reintente en 2 segundos. Le he puesto contador. En retry again, seguramente. Reintente en 2 segundos. Y el delay. Entonces acá está. ¿Pero por qué? Pues ahí está. Bueno. No estoy haciendo lo que esperaba. Bueno. Si es así. Me está esperando los 2 segundos. Bueno, hagámoslo mejor así. Entonces el retry, él vuelve y antes de botar un error, él va a intentarlo nuevamente. Vamos acá a copiarnos este codiguito y les voy a mostrar este mejor. Nosotros podemos el retry when darle una función de como parámetro de cuándo queremos que haga un retry. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer interfaz y todo. Vamos a tener nuestro retry strategy. Voy a copiar aquí de la.
Listo. Entonces nosotros creamos nuestra estrategia, nuestro error handle, como una función. Entonces acá le estamos diciendo, vuelve a intentar en unos milisegundos, o si no, finalícelo después de cierto tiempo acá. Y en el retry when, nosotros simplemente ya le damos esa función, retry strategy. Nos pide por parámetro el max attempts. Pues intente 5 veces y le increase 2 segundos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener esta función en alguno de nuestros servicios y ya en todo el código nosotros podemos hacer que esta sea la estrategia de reintentar una petición, por ejemplo. Decimos, y depende del componente, le decimos, bueno, démelo 5, haga 5 intentos con 2 segundos de espera entre cada uno. Y él intentó y lo terminó. Algo me está pasando con este retry. First time I use a function. Okay. Creo que timer debe estar en esta carpeta. Es un crea los observables. Ya, las maravillas de codear en vivo, listo. Entonces, él acá va a pasar por nuestro retry strategy, va a esperar 4 segundos. Ahora va a esperar 6 segundos. Acá nosotros le estamos diciendo con este merge map que intente, cada vez que intente, súmele 2 milisegundos para intentar la próxima vez. Y después de 5 intentos, si definitivamente ya no logró conectarse, explote. Ahora sí, boteme el error. Voy a esperar 10 segundos. Y ahora sí ya explotó. Entonces, esa es la maravilla del retry when y de los y cómo manejar errores en ArrayJS. Entonces, eso es todo por el Lab 1. Si quieren, démonos una parada. Ahorita vamos a venir a hacer ya un buscador en Angular para aplicar esos conceptos, esos operadores y estas cosas en ya un caso de que de pronto más de la vida real. Va a ser un buscador de Giphy. Entonces, si les parece, a las 11 volvemos a empezar. ¿Parece? ¿Parece, Mayra? Yes, yes, yes. Listo. No los podemos dejar con musiquita. StreamYard no me deja, pero... ya nos vemos.
Hola a todos, de vuelta. Ahora Mayra está esperando. Sí, por aquí estoy. Listo. Bueno, entonces arrancamos con unas preguntitas. Habrá preguntas por ahí. A ver. A ver, a ver. No compartir de una sin mirar, pero no hayan hecho. Listo. ¿En qué paso práctico usar un observable, promesa o async await? Quiero responder esa tú, Mayra. ya. a ver, caso práctico. ¿Dónde está la pregunta? Ok, usar un observable, promesa o async await. Bueno, digamos, el observable lo podemos usar en muchos casos. Como les comentaba al inicio, pues, con el observable inclusive también se puede trabajar como trabajamos con las promesas. O sea, que la llamamos y esperamos que tenga un valor y se completa. Eso también sucede con los observables. Pues, pudiésemos tener observable que solamente retorna una información y nos sirve y se completó, etc. El observable también nos da pues, la facilidad de trabajar con streaming de data. Como lo mencionaba, o sea, podemos... Un streaming de data pues, puede ser casos como en la navegación real-time, por ejemplo. Cuando estamos en una aplicación y le colocamos el mapa y necesitamos, por ejemplo, saber la ubicación del usuario en real-time y queremos, no sé si han visto las aplicaciones Waze que vas navegando y te va mostrando como cierta publicidad a medida que vas navegando por ahí. Entonces, eso es un caso específico de trabajar con Observable y Real-Time, pues porque básicamente mientras recibes la información del usuario y su ubicación, pues tú muestras una información basada pues en la posición geográfica y en el rango que está en el usuario. Pero eso es un caso, o sea, muy puntual, específico y necesario. Pero hay otro, o sea, por ejemplo, la parte del store que comentábamos cuando... tenemos información centralizada y queremos que se comparta en varios componentes y se comparta pues en real time porque estos componentes no se necesitan esa información para mostrar otra información específica, consultar esto, pues también usamos Observable. Las promesas también las podemos usar, realmente no digo que no, o sea, siempre y cuando pues quisiéramos hacer llamados de algo que solamente pues retorne una sola información. Pero casi todos los casos, o sea, se pueden utilizar con Observable. El async await, pues básicamente es que esperamos que retorne una información y a partir de ahí continuamos. Eso también existe en los Observable. Por ahí había dado como una respuesta al respecto. Hay un operador llamado defer que espera la respuesta del Observable. Yo personalmente lo usé como para, porque lo descubrí no hace mucho, y lo vi para cómo funcionaba, para saber cómo funcionaba, pero sin embargo no lo he usado pues en proyectos en producción todavía. Entonces, y por ahí también he visto comentarios al respecto de que también han salido algunas soluciones más a Observable con el tema de async await. Pero básicamente, o sea, yo en el día a día prácticamente uso Observables en casi todos los casos y todavía manejo promesas han sido por código legacy, pero teniendo mucho cuidado de la parte del unsubscribe y todo este tema. Dice Benito, respondemos la de que ¿la de Observable qué? Sobre promesas lo recomendamos, de Benito. Ah. Y dice que si le puedes mandar un saludo de cumpleaños a Benito. ¡Feliz cumpleaños, Benito! Qué bueno que estás estudiando en tu cumpleaños. Pero bien. Sí. ¿Recomiendas el uso de Observable sobre promesas? Sí, las recomiendo. Digamos, a lo largo del tiempo que las he usado, personalmente he leído mucho como que no usar o hacer overuse de los Observables. Más que todo, pues, porque si uno está iniciando en la parte de la programación reactiva, está iniciando con el tema de RGS, quizás excedernos del uso de los observables pues pueda traer, digamos, esos side effects o implicaciones que quizás no sabemos manejar o controlar.
y no es recomendable como que cambiar todo tu código observable de buenas a primeras. Yo lo hice al principio y pues obviamente tuve muchos problemas con respecto a eso. Tuve que hacer como un stop y empezar a entender cómo funcionaba y saber en qué casos era sí o sí observables y en qué caso podía trabajar con promesas. Ya hoy en día, pues que manejo un poco más el tema, pues sí trabajo casi siempre con observables. Entonces, es más que todo dependiendo, o sea, mi recomendación sería como que aprendan, o sea, aprendan sobre el tema, utilícenlo, pero siempre entendiendo lo que están haciendo. Y si no entienden algo o si no saben cómo implementarlo, pues entonces documentémonos un poco mientras buscamos la implementación correcta con observables. Pero digamos, eso lo va a ir dando la práctica y el conocimiento. Y pues al inicio casi no todas las soluciones la vemos como con Reactive Programming, pero luego, posteriormente, si empezamos a tener soluciones o empezamos a pensar un poco con soluciones más reactivas y con observables. Entonces, eso es algo que sea como progresivo. Acá hay una que cuando el TSLint te dice que el off está deprecated, me parece raro que lo hayan deprecado. De pronto lo estás importando de otra. Antes estaba en la librería de operadores y ahí es donde está deprecado. Ahora está en la librería principal. Entonces, de pronto, mira de dónde lo estás importando. Debe ser eso. Sí, yo tampoco he tenido ese problema. Yo le pregunté también puntualmente si la versión en la que estaba trabajando con el RGS, pero no he tenido particularmente ese problema. Eso en Webster no pasa. Bueno, Juan José, ¿cómo hacer que un observable? Espero a que termine por otro observable. Termine. Como con Concat. Concat Map te ayuda a eso. Esperar que el emisor termine para seguir con el siguiente. La mejor alternativa, fork join. Creo que todavía está, solamente que ahora se llama fork join with. A ver. Ellos en la nueva versión que hicieron fue, si todavía está fork join. Muchos de los operadores, por ejemplo, con Bind Latest, ya están invitando a que usemos mejor with Latest From. Entonces, nos subimos solo a uno, no esperamos que cualquiera de los dos emita un valor, sino solamente el primero, para ahí sí aplicarle el segundo. ¿Cuándo es recomendable utilizar los reintentos de petición, teniendo en cuenta que podría ser más tiempo de espera para el usuario? Dependiendo de tu aplicación, yo creo, porque muchas veces, y depende también de la confianza que le tengas al API que te estás conectando, por ejemplo. Si es un API que falla mucho, o que todavía está en beta, o que no confías tanto, pues vuelve e intenta porque pudo haber sido que algo falló allá. Si ya es un API súper estable que nunca falla, pues de pronto no intentar tanto, sino que si ya está fallando es porque algo tienes mal y de una vez, o que el usuario está poniendo algo mal y de una vez decirle error. ¿Cierto? Sí, o sea, generalmente puede ser por eso, pues aunque no deberíamos también pues promover a que el API falle, ¿no? O sea, no es el caso ideal. Yo ahí hablaría con los chicos del API y el backend para que arreglen eso. Pero sí, o sea, realmente es un caso de uso completo. O sea, si la API falla mucho, pues es un buen uso utilizarlo para dar el tiempo, para volver a intentar la petición. Pero sí, no es el caso ideal de las cosas que la API falle, pues porque igual se están haciendo se está haciendo una petición y pues eso genera o consume recursos. Sí, quizás en casos en los que esperas mucha información, cosas así que puede fallar, la conexión, o sea, que realmente necesites ese dato para poder continuar, es un buen caso de uso. Por ejemplo, sí, o sea, necesitas
no sé, mostrarle una información al usuario y realmente necesitas que esa información se muestre, si no, pues no haces nada en la aplicación, pues puede utilizar. Funcionó. Pero es como que en casos así puntuales, como que el sí o sí tiene que haber. Acá hay dos muy pros. ¿Cuáles? ¿En qué quid del event loop de JavaScript se ejecutan los observables? Los promises tienen mayor prioridad que los timeouts. ¿Los observables qué prioridad tienen? Uy, no. A mí me cocharon también. Bien, la tiro al ángulo, Anonymous, pero se la debemos, se la responderemos pronto. ¿Por qué en HTTP, en Angular, HTTP Client no maneja el Observer Complete? A ver. Me parece raro, o sea, sí debería ser porque esto es parte de la librería, pero quizás, no sé, la interfaz que maneje no tiene ese, pero es súper raro. No tenía ese problema. Listo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de los objects con el replace object? El replace object te va a devolver todos los valores que él haya emitido. El subject no te va a devolver ningún valor, solamente te va a dar desde que te suscribas en adelante. Y el behavior subject es, te va a devolver el último emitido y de ahí en adelante. Bueno, volvemos a la al código. Sí, volvamos. Listo. Entonces, en esta parte vamos a hacer un buscador de GIFs con el API de Giphy. Entonces, lo primero que deben hacer es entrar a Giphy. Developers, todos debieron recibir un correo con esas instrucciones. Espero que ya todos tengan su API. Si no, entren a Giphy Developers, creen una cuenta. Y en Create an App les da, entren desde Chrome, de pronto la página en Firefox molesta y yo no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero yo ya tengo acá ya tengo mi API key. Y en Staglitz les voy a compartir el repo que pueden forkear. Entonces, vamos acá. Ya lo voy a poner en el chat, perdón. Que es un proyecto que ya tengo, pues le instalé Angular Material, hice un Future Module, como con una mini arquitecturita básica a la que yo me gusta como seguir en mis proyectos. A ver, entonces en este ustedes pueden entrar, lo voy a poner acá. Y le dan fork. Cuando le dan fork, ya les queda un proyecto en sus cuentas, para que lo puedan editar desde su cuenta y les queden a ustedes su propio buscador. Después lo pueden conectar a un repositorio aquí con GitHub. Y bueno, entonces, arranquemos. Yo voy a arrancar desde el proyecto otro que tenía, para que se quede ahí intacto y lo puedan forkear. Sin problema, es este mismo. Este solamente es un fork de ese.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en el App Component solamente un template sencillo con un toolbar y con el módulo, con el componente, perdón, de Giphy, que es el Smart Component de este, nuestro módulo Giphy. Y en este módulo es donde vamos a trabajar todo lo que es el buscador de Giphy. ¿Listo? Acá tenemos nuestro Smart Component. Perdón, que es que la resolución está bien grande aquí, entonces estoy como medio perdido. Bueno. ¿Qué tenemos en este Giphy? Tenemos un pues nuestro Smart Component, que es este, es el que va a hablar con el servicio, ¿sí? En el template importamos o bindeamos pues los dos dummy components, que van a ser components de solamente UI, donde les vamos a hacer uno para el grid. Entonces, ustedes ven, este componente solamente recibe inputs y solamente uno, que es el de GIFs. Y el buscador, que va a ser toda esta parte de acá arriba, que también solamente recibe inputs y emite outputs. Sencillo, una arquitectura básica en Angular con dos dummy components y un smart component, que va a ser el encargado de hablar con nuestro servicio, el cual inyectamos acá en el constructor. Y nuestro servicio va a ser el encargado de, pues acá es donde vamos a poner todo en práctica nuestro Array.js que hemos aprendido, que va a hablar con el API de Giphy. Entonces tenemos, TypeScript, siempre TypeScript. Entonces tenemos nuestro archivo de interfaces. Ya con, acá yo ya puse lo que, la interfase de lo que responde el API de Giphy. Él responde un data, que es un arreglo de GIFs, con pagination, con estos tres valores, un meta con estos tres valores, y el GIF tiene estas propiedades. Ya está tipeado para que nos ayude durante el código. Y en el config tenemos pues la URL del API, según la documentación, para hacer la búsqueda. Tenemos nuestro API key. Acá es donde ustedes deben reemplazarlo por el de ustedes, si quieren, o pueden usar el mío. Es gratis. Y unos valores iniciales para los términos de búsqueda. Por ejemplo, que el primer término de búsqueda es Bogotá. Si, por ejemplo, ponemos que el primer término de búsqueda es vacío, él busca vacío y no devuelve nada. Si el primer término de búsqueda es Bogotá, él ya, su primer término de búsqueda es Bogotá y devuelve los resultados de Bogotá. Ah, y unos límites, que van a ser estos tres. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, esa es la estructura de nuestro proyecto. Entonces, ahora vamos al servicio. ¿Listo? Acá generamos la URL en esta constante inicial, pues, que es la dirección del API, con estos parámetros, con este query de parámetros, que es la búsqueda, es el search term, el API key, el límite, el que esté seleccionado, en este momento el inicial, y un offset de, en este momento, el inicial. Todas estas variables están siendo importadas del archivo de configuración. Listo. Y inyectamos el API, o el módulo, uno de los módulos que más me gusta de Angular y que es pues una de las maravillas de lo que es usar un framework y apoyarse en todo lo que otros ya hicieron por nosotros, no tener que hacerlo nosotros mismos, y es el HTTP Client. Este módulo nos permite hacer una petición GET a una URL, ¿sí? Pues nos permite hacer todas las GET, POST, todas las que queramos, pero en este caso estamos haciendo una GET. Le damos la URL por parámetros y él nos devuelve un observable. ¿Sí? Como vimos, todo lo que tenga signo peso es observable. Entonces, en nuestro componente, nosotros lo que estamos haciendo es, del servicio,
tráigame la respuesta del Giphy, suscríbase a ella, suscríbase a su observable, y GIFs, a la variable GIFs de mi componente, asignale lo que es el response.data. ¿Listo? Si quieren, acá voy a hacer esto para que vean por qué es el response.data. Console.log response. Entonces, esto es lo que nos devuelve el API. Nos da la data, cada un arreglo de GIFs, el meta y la paginación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es lo que ya vimos. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Entonces, primero, nosotros acá estamos haciendo una mala práctica, y es que nos estamos suscribiendo a un observable en un componente, pero nunca nos estamos suscribiendo de él. ¿Sí? Entonces, él, mientras todos los usuarios estén en la aplicación, él va a estar suscrito aquí. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Usar el ng-on-destroy, por ejemplo, para que cuando, listo, yo llame por lo menos mi usuario, se salga de ese componente, yo me desuscriba de ese observable. Pero si tenemos muchos observables, eso va a ser muy complicado de llevar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Es usar el async pipe de Angular y suscribirnos desde el template. Ese pipe de Angular que ya trae Angular ya se suscribe y se desuscribe por nosotros. Y como que, yo me gusta verlo como que lo optimiza lo que es la suscripción al observable. ¿Sí? Ya lo hicieron por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Vamos acá a nuestro Giphy, a nuestro servicio, y más bien entonces hagamos de una vez un observable que sea un arreglo de GIFs. ¿Sí? Eso va a ser el Giphy response. Pero lo voy a pasar por el map. Entonces yo ya sé que él me está respondiendo una respuesta del API. Y devuélvame solamente esa respuesta, la parte de data. Map, no debe estar. Sí, ahí está. Ahí. Ah, ya. Eso lo entendí. Listo. Entonces, ya tengo acá un observable que solamente me está trayendo lo que yo quiero de este observable emisor. Entonces, más bien, yo en mi componente, lo que voy a hacer es, en vez de suscribirme aquí en el constructor, yo lo que hago es, le voy a decir que GIFs va a ser mejor un observable. Va a ser un observable de tipo arreglo de GIFs y va a ser de una vez igual a this.al GIFs que creé en el servicio. Entonces ya tengo acá mi observable de GIFs. Observable no va a estar importado, entonces import observable. Vayan a creer que VS Code no les autoimporta, ¿no? Es solamente por el stack bits. Entonces, acá, yo en vez de pasarle un GIFs, ya un arreglo, yo lo que voy a hacer es pasarle mi observable pasado por el pipe async. Y eso es exactamente igual que haberle pasado un GIFs, haberme suscrito en el componente, sacado la información y asignándosela a la variable GIFs. Entonces, miren que acá
con ese async pipe volvimos a tener nuestro resultado de GIFs. Y ya no necesitamos entonces esta variable de GIFs porque ya lo estamos todo manejando reactivamente. ¿Listo? Eso es el async pipe. Entonces, ahora sigamos con los resultados. Entonces, ahora queremos ver en qué página estoy. Bueno, cuántos resultados hay en total para esta búsqueda. Y de una vez calcular el número de páginas. Entonces, para eso, vamos acá otra vez a nuestro servicio. Y decimos, listo. Total results es un observable. Y va a ser un iffy response. Le voy a sacar a esa respuesta, acá como lo tenemos tipeado, que nos ayuda. Colocar bien. Entonces, pagination y total comments. Entonces, ya sé que total results va a ser un observable con el valor del total count, que es un número. Entonces, en mi componente, yo voy a decir, listo, total results va a ser un observable número es igual a total results. Listo. Y con el async pipe igual se lo voy a pasar a mi componente, que este dummy component ya debe tener, ya el equipo de front nos lo dejó listico. Sí, deme como input el número total de results y yo ya sé dónde pintarlo, que lo voy a poner resultados para la búsqueda total results. Entonces, ya sabemos que nosotros lo que tenemos que hacer es bindearles a ellos una variable que se llame total results. Nosotros lo tenemos acá como un observable y con el async le sacamos el dato. Y cannot bind total results. Entonces ya estamos. Ya sabemos que hay 55 para Bogotá. 85 resultados para Bogotá, por ejemplo. Si fuera, por ejemplo, high, la palabra, hay 28.388 resultados. Entonces, listo. Ya tenemos nuestro resultado. Ahora, número de páginas. Entonces, ¿cómo sacamos el número de páginas? Entonces, total pages, pongámosle. Va a ser igual a, entonces yo ya puedo sacar mi total results, o suscribirme a él, ya es un observable, que ya viene pipeado. Y le digo, listo, en ese resultado, total results, devuélvame, necesito el número total de páginas, entonces sería un math sale, el total results sobre el número de páginas
de GIFs por página que el usuario quiera mostrar. Entonces, en este momento es un default page limit. Default. Default search limit. Entonces, al... Uy, ¿qué pasó? Sorry. Fui yo que estaba viendo aquí esto. No sabía que te cambiaba la pantalla. Ah, ya lo wow. Puse switch view o switch presentation. Sí, yo tampoco sabía que se podía, que nota. Bueno, pues, cuando hayan preguntas importantes, me avisas. Tranquilo. Listo, entonces total pages, lo tenemos acá, total, va a ser el número de resultados totales dividido el número de resultados que el usuario quiera mostrar por página, redondeado al más alto. Entonces, en el componente, vamos a hacer lo mismo. Entonces, total pages es un observable de tipo number y va a ser un diffService, perdón. Total pages y a nuestro dummy component ya le podemos decir tenemos cómo se llama total sí. El total pages va a ser total pages básico. Ya tenemos que es un número total de 17 páginas. ¿Listo? Un segundo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer otro que es el actual page. Nos falta este NaN de aquí. Es el actual page. Vamos a decir que es, bueno, por ahora hagámoslo un off de 1 porque necesitamos la funcionalidad de los botones para saber en qué página estamos. Entonces, por ahora, off 1, off lo importo de Rx.js, no está importado acá. Y en el Giphy, el page es igual a this, Giphy service, punto actual page. Un componente igual, vamos a decirle que el actual page es igual a pages. Nuestro equipo de front sabe que nuestro actual page va a ser desde cero, porque el div cuenta desde cero, el API, entonces, ellos ya hicieron el más uno ya. Entonces, listo, estamos en la página 1.17. Y así es como, con observables y el async pipe, y usando nuestro operador map, podemos ya calcular estos resultados de acuerdo a la búsqueda. Listo, entonces ahora pasemos a la paginación, que nos funcionen estos botones, que cambie de página y que busque así. Listo.
Listo. Miramos acá. Listo. Bueno, para sacar el actual page, vamos a necesitar saber el usuario que ha, o sea, desde este componente, miren, desde un DOMI component, vamos a poder o debemos, pues, cambiarle el valor a este observable. ¿Sí? Porque cuando yo le haga next, cuando yo le haga siguiente, él debería ya estar en la página 2. Y no solamente estar en la página 2, sino también mostrarme los resultados de la página 2. Entonces, ahí es donde vamos a usar nuestro behavior subject. ¿Sí? Una buena práctica que a mí me gusta hacer es ponerlos privados para que a nadie se le vaya a ocurrir por allá cambiarle los valores, sino que nosotros tengamos el control de que solo este servicio cambia los valores de ese subject. ¿Sí? En todos los componentes, lo público va a ser el observable como tal. Ya les muestro cómo es el observable, cómo sacar el observable solamente al subject. Y el subject solamente se puede editar, o sea, solamente le podemos hacer un punto next desde el servicio. Entonces, this actual page, y esta se la aprendí a Frosty, ponerle un BS al final, behavior subject. El new behavior subject, y tiene que estar inicializado con cero. Y actual page lo que va a hacer es el behavior subject, o sea, el actual page 10 punto as observable. Los subjects tienen una propiedad que es as observable y él ya nos devuelve es el observable de ese subject solamente. Entonces, así es como nosotros actual page. Así es como nosotros podemos estar seguros de que solamente este servicio se va a encargar de mover. Solamente en este servicio vamos a cambiarle los valores al subject y se puede suscribir todos multicasting, porque como conserva las propiedades de este subject, con este observable. Entonces, miren que nos siguió funcionando. Listo. Ahora, el botón siguiente. Entonces, cuando miramos acá en el search, en el componente search, cuando el usuario le da clic a siguiente, él emite move page en 1. Y cuando le da clic en atrás, él emite move page en menos 1. Eso ya es lo que nuestro equipo de front hizo con estos outputs. ¿Sí? Entonces, desde nuestro Smart Component, ups, perdón. Entonces, desde nuestro Smart Component, lo que necesitamos hacer es ese método, move page en num. ¿Cómo lo voy a cambiar? Que lo que va a hacer es llamar al servicio y moverle la página en num. ¿Listo? Porque acuérdense que nuestro behavior subject es privado y solo el servicio lo puede modificar. Entonces, vamos a hacer el método move page. Al principio parecería repetitivo, ay, pero yo lo puedo hacer de una vez desde el componente, desde aquí, que desde aquí llame al observable de una vez. Sí, es una forma de hacerlo. Podríamos llamar este servicio en todos lados. Pero cuando ustedes empiecen a escalar la aplicación, el yo del futuro se los va a agradecer, el ustedes del futuro se los va a agradecer que lo manejen así, que pocos servicios sean los que muevan la data, que pocos servicios sean los que se manejen control, que pocos componentes sean los que inyectan servicios, así van a poder coger bugs y poder escalar sus apps mucho más fácil y rápido. Entonces, acá lo que vamos a hacer es al behavior subject de actual page.
le vamos a mandar un nuevo valor que va a ser el valor actual, y esto es otra cosa muy chévere que tienen los subjects, y es que nosotros le podemos decir, deme solo el valor. Y tiene un método que nos da el valor del subject, cosa que con los objetos no lo tenemos. Más número. Entonces, este me está splitted. Ah, solamente está canción. Alto. Sí, entonces, este es el método que va a mover el subject, del el cual lo llamamos desde. El cual lo invocamos desde el componente Smart Component, que es llamado cuando el componente hijo en su output dice page change, creo que se llama change page, cuando se emite change page mueva la página en el número que le dijo ese evento. Entonces, cuando le doy siguiente, bueno, a ver, es que es move page también. Entonces, cuando se emite move page, mueva la página en el número que le dije. Entonces, luego siguiente, 2, 3, 4. Y si le doy atrás, 3, 2, 1. ¿Listo? Pero, listo, muy bonito, nos cambió este número. Pero no está cambiando esto. Y eso es porque nunca hemos cambiado esta petición al API. La petición del API sigue siendo estática, sigue siendo con los valores iniciales. Acá ya necesitamos darle un offset. ¿Sí? Para que él nos diga, yo devuélvame los valores desde este offset en adelante, por el límite que usted me dé. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En nuestra respuesta, nuestro Giphy response, ahora va a ser un switch map. Por ahora, porque ya vamos a ver cómo queda más chévere después. Pero por ahora lo que podemos hacer es a la página actual, o sea, cada que la página actual cambie, o emita un nuevo valor, devuelva, o sea, cambie ese valor. Perdón. Aquí. Pongamos los diseños arriba, los servicios arriba. Entonces, emite un nuevo valor que viene el actual page. Y traiga esa petición. Haga esta petición al API, pero con un offset que no va a ser el default, sino que va a ser el actual page multiplicado por el total page. Y el total page, todavía no tenemos, pero esperen porque están estando. No sé,
Esperen que reaccione, creo que está pensando mucho. Hay un delay en el... Ya. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a editar también el total pages. El total hice el 8. Me lo va a dejar. Vamos a eliminar. Entonces, el Giphy Response va a ser un Combine Latest, que es lo que va a hacer, escoja observables de entrada, perdón, no, vamos a esto en el otro paso, porque si no, no va a enredar más explicándolo. If you response va a ser el actual page, cuando el actual page emita, cámbielo. Voy haciendo así paso a paso porque no está lento. Entonces esto me va a traer acá el actual page. Y le voy a decir que ahora esto va a ser, es una petición HTTP get a la siguiente URL. Entonces va a ser esta URL. Solamente que el offset va a ser el actual page por el default search limit por ahora. Entonces, cuando yo le doy siguiente, él ya me va a mostrar la segunda página de los GIFs. O sea, va a mostrar desde el offset, que en este caso va a ser 1 por 5, o sea, el offset es 5, a un límite de 5. Entonces me va a mostrar los resultados desde el 5 hasta el 10, desde el 4 hasta el 10, porque le empiezan a ser, desde el 4 hasta el 9. Si yo le doy siguiente, él me va a mostrar los resultados desde el 9 hasta el, desde el 10 hasta el 14. Y así, hasta el final. ¿Listo? Too fast. Listo, voy a pausar acá un momento para que si quieren se pongan al día en sus códigos. Cuéntenme si quieren ver algo en especial del código. Voy a esperar 2 minuticos para que se pongan al día. Ya deberían tener los resultados acá, el número de la página y mostrando resultados de acuerdo a la página. Con este offset.
Bueno, podemos responder algunas preguntas mientras. ¿Te parece? ¿Cómo? Respondemos algunas preguntitas mientras. Dale. Listo. Luis pregunta, no entendí la diferencia entre hacer subscribe en el HTML y no la plantilla. Listo. Sí, nosotros teníamos el subscribe acá. Por ejemplo, nos podríamos suscribir desde aquí. Al observable, suscribirnos. Y el problema es que nos tenemos que suscribir, porque esa es una de las propiedades de los observables, que es, una vez usted se suscriba, yo siempre voy a ponerle como esos ojos encima y voy a estar ahí. Entonces, si no te suscribes, puede traer leaks de memoria en tu aplicación. Entonces, en este caso que era uno, pues fácil, uno se acuerda, ok, me suscribo y cuando mate el componente me desuscribo. Pero cuando empiezan a ser muchos y muchos y muchos componentes y muchos observables, se empieza a complicar eso de suscribirse. Entonces, es una muy buena práctica usar el AsyncPipe en los templates, porque él ya maneja el observable óptimamente, por así decirlo. Sí, hace el unsubscribe internamente, pues Angular. Lo otro es que iba a comentar, si nosotros en la lógica del componente manejamos varios observables y nos suscribimos a varios observables, digamos, no sé, tenemos seis observables y nos suscribimos a los seis, por lo general lo que hacen las personas es que hacen unsubscribe de cada uno de ellos, pero hay recomendaciones con respecto a que nosotros podemos unir todo el observable usando pues los operadores que nos permiten como hacer el merge de todo esto y hacer un solo unsubscribe. O en el caso puntual, porque también es súper ideal, hacer la parte de la suscripción por el lado del componente HTML, que también es, o sea, es en ese caso por lo menos que vamos a mostrar algo visualmente, pero a veces no siempre mostramos algo visualmente y lo necesitamos de la parte lógica. Entonces podemos hacer eso, o sea, podemos unirlos y hacer un solo unsubscribe, como para que se vea más limpio. Por aquí preguntan cómo usar RxJS con gRPC. gRPC. Con uy. No, no. Sí. ¿Qué es gRPC? Si no me equivoco, es una librería para el manejo de no me acuerdo. Es como data en real time, pero yo tampoco lo he usado. O sea, entiendo, sí conozco personas que me han comentado que lo han usado RxJS con gRPC, pero no, yo personalmente no. Sí, yo tampoco la conocía, te la debemos. Vamos a buscar aquí rápidamente qué es. Dice Open Source Sistema de Llamadas a Procedimientos Remotos. No, sí. Ni idea. Están muy Lo profundas esas sentimos, preguntas. Anonymous. Sí, estamos a otro nivel. Bueno, Henry dice, pude cambiar el nuevo query de GIFs, pero no pude cambiar la paginación. Jejeje. Debe ser por acá, por tu offset. Revisa aquí que el nuevo GIF response sea un switch map del actual page y el offset sea la multiplicación de actual page con search limit. Y ahí de pronto te funciona. Debe ser eso. Hay una pregunta aquí. ¿Lo mostrado en el ejemplo de Nico usó paginado por servidor? Paginado por servidor. No entiendo a qué te refieres. O sea, cuando tú paginas, tú puedes hacer la paginación por el lado de la lógica del frontend, ¿sabes? O sea, Ah, usando o que lo permita el endpoint. ok. Ya. En este caso estamos, el endpoint lo único que nos está haciendo es dándonos el total de páginas, que es lo que nos da aquí. Pero nosotros estamos haciendo la paginación en el front, que es acá donde le sacamos el total pages y eso. Pero
sí la puedes hacer desde el servidor, dependiendo de tu API, pues, al que te conectes. O tú haciendo como un bridge API entre tu front y el API, en este caso de Giphy, haces un bridge, allá haces la lógica y de la paginación y ya tu endpoint te devuelve lo que necesitas. Sí, aunque en teoría si te devuelve las páginas debería permitir paginado. Yo creería que sí. Toca ver por la documentación. Tocaría ver la documentación, pero eliminamos acá eso. O sea, porque ya ellos lo están paginando internamente. Sí, porque para si decir... ya tienen allá el número de páginas. No, perdón, pero te da el total de GIFs, no te da el total de páginas. Ah, entonces puede ser que no tengan paginado. Pero sí tiene uno que dice pagination, entonces de pronto sí, le logramos aquí más. GIF response.subscribe. El ejemplo va a quedar en StatList, ¿cierto? Sí. Mira, hay uno que dice paginación. No, pero lo único que te devuelve es el total de GIFs, el límite que tú le diste y el offset. O sea, como que te devuelve los valores para que tú la calcules, pero no te la calcula ya. ¿Seguro? No, yo creo que toca revisarlo ahí. ¿Tú creerías que sí? Yo creo que sí permite algunos params para enviarle eso. Pero pues sí, bueno, igual. Bueno, sí. Eso va, las respuestas depende de tu el API. En este caso sería revisar el de Giphy, que es el que estamos usando, y ver qué tiene al respecto. Si se trata de buenas prácticas, lo ideal sería que se hiciera por el API. Por el API. Buenas prácticas, sí. A mí me gusta, o sea, por ejemplo, la lógica de negocio también se recomienda tener en el back siempre. Pero también mi recomendación o buena práctica de como ingenieros es better done than perfect, ¿sí? Entonces, dependiendo también de dónde esté tu estado y de qué tanto riesgo puedas asumir con tu lógica de negocio y eso, sácalo en el front y después, o sea, primero haz tu código y después lo vas mejorando. Y en esas mejoras vas pasando todo al servidor, al backend. Bueno, sigamos. ¿Seguimos? Listo. Y siguiente, listo. Estamos funcionando otra vez. Bueno, ahora vamos a hacer que esto, cuando el usuario cambia, pues cambie. Porque por ejemplo no pueda tener menos uno acá, sino que ya me deshabilite el botón. Que se lo formamos alguna vez. Y que el search aquí me. Entonces, ¿cómo deshabilitamos primero estos botones para que el usuario no pueda hacer esto? Entonces, en el... En nuestro componente nosotros tenemos unos booleanos que nos dice si es la primera página o la última página. Entonces, desde el componente ya nosotros podríamos decirle si es el first page... significa el actual page es igual a cero. Entonces ya sabemos que es la primera página y nuestro equipo de front ya dice cuando first page sea true, deshabilite el botón. Listo. Y last page es cuando
actual page. Cuando actual page sea igual a el total pages, perdón, para el total pages acá tenemos que ponerle acá, entonces cuando el actual page más uno, porque él empieza en cero, pero al usuario le mostramos ese número. Entonces, cuando llego al final, me lo hago. Entonces, last page, ya es true. Entonces, ahí ya evitamos que el usuario pueda llegar a la página menos uno o seguir para adelante en páginas que no existen. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo escuchamos estos inputs del usuario cuando cambien? Ya sabemos que con los subjects nos permiten esa propiedad. Entonces vamos a hacer otro que es un search term, que es behavior subjects, que vamos a inicializarlo. Recuerden que behavior subject tiene que ser inicializado con default search term. Y vamos a hacer otro private limit. Yes. Va a ser un new behavior subject con el que es inicializado con el default search limit. Listo. Entonces ya tenemos los subjects. Vamos a crearle sus respectivos observables, que son los que van a usar nuestros componentes. Entonces, search term. Search term. It's observable. Limit. Y limit va a ser igual a this limit yes it's observable. Ya tenemos nuestros tres subjects, nuestros tres observables. Y ahora vamos a crearles esos métodos. Change term, digamos, o change search. Este término, entra por parámetro y dígale al search MBS que su siguiente valor va a ser este. Lo mismo al limit. Change limit, que le va a llegar un limit por parámetro. Dígale que el limit 10, el siguiente valor va a ser este. ¿Listo?
acá ya tenemos la posibilidad desde nuestro servicio que el usuario nos cambie los valores de estos observables. Entonces vamos a cambiarlos de una vez acá en nuestro componente. Ah, bueno, primero importémoslos acá. Entonces search term ahora va a ser un observable. Un observable string. Y es ifService.searchTerm. Y nuestro limit igual ahora es un observable. Viene de nuestro ifi. Listo. Y el componente. Entonces ahora son aquí search term, ahora es un observable async limit igual, un observable async. Listo. Este template también me hagámosle los métodos of page, entonces change search term que recibe por parámetro el term. El método que usamos al otro lado con el servicio, hagamos otro método que sea change limit number y que lo que haga es llamar ese método al servicio change limit. Creo que se llama change. Listo. Y en el componente ya están los outputs que el equipo de front nos hizo. Es change search. Este es change event. Creo que es así. Search change y limit change. Search change. Y otro que es limit change. Lo que va a hacer es listo. Entonces, cuando yo cambio acá, ya cambia el search. Pero no me está cambiando la búsqueda. Porque la petición la seguimos haciendo. Con estos valores default. Entonces acá vamos a introducir un observable, una función de RGS que me gusta mucho y que se llama combine latest. Entonces lo que hace combine latest es crear un observable, un nuevo observable, cada que alguno de los valores que le entra en un arreglo por parámetro emite un nuevo valor. Entonces, acá vamos a generar GiveYouResponse, va a ser cuando cambie ActualPage, necesito que vuelva y emita un valor. Cuando cambie el SearchTerm, necesito que vuelva y emita un valor. Search con minúscula. Cuando el límite
Emito un nuevo valor, necesito que emita un nuevo valor. Listo. A ese observable es el que necesito que le haga este switch map de acá. Y vaya y haga la petición otra vez. Pero a este switch map ahora recibe por parámetro cada uno de estos observables, del valor de estos observables en ese orden. Entonces, actual page, search term y limit. Listo, listo. Entonces, ahora en vez del default search, va a ser el search term que le diga al usuario. En vez del default search limit, va a ser el límite que le diga al usuario. Y el offset va a ser el actual page con el límite que le diga al usuario. Entonces, cuando esto termine de pensar y nos confirme que todo quedó bien, ahora acá falta decirle que esto es un parámetro. Miren lo que va a pasar. Lo voy a abrir en una nueva. Voy a poner un window. Y miren cómo ya toda nuestra aplicación quedó súper reactivamente conversando. Yo cambio el buscador a hola. Él ya cambia su búsqueda. Yo le digo búsqueme Vaki. Solo hay dos resultados para Vaki y la vaquilla. Ahí se los resultados para la otra. La casa de papel. Hay 31.830 resultados. Si lo cambio a 25, miren cómo él cambia. Uy, pero no nos cambió el número total de páginas. Ah, eso es porque en el número total de páginas, vean que seguimos usando este, el default search. Entonces, nos falta arreglar eso. ¿Cómo arreglamos eso? Le vamos a decir a Total Result, a Total Pages, perdón, que va a ser cada que un Total Result emita, pones con with latest form from, es otra manera de hacer como un combine layers, pero más bonito. Le vamos a decir, cada que total result emite un valor, vaya y mire también qué valor tiene este observable. El que necesitamos es el limit. Acá lo que vamos a tener es, igual que en combine layers, es un arreglo con ese orden. Entonces, total results y limits. Y dividirlos por el limit. Entonces, grabemos. Y esto debería funcionar. Esquemos. Entonces miren que ya me calcula el nuevo número total. Si yo quiero mostrar 25, pues hay 4 páginas de resultados. En la cuarta ya se describe. Y si lo quiero mostrar 100, solamente hay una página, porque sale 85. Pero si yo pongo la casa de papel, va a ser
319 páginas en total. Se pasó 25, a ver. Entonces, miren cómo lo que antes eran muchas líneas de código, porque nos hubiera tocado hacer una petición get a este, cada que el usuario emita un valor, vaya y haga la nueva petición y vuelva y calcule todo. Reactivamente lo podemos hacer manejándolo en 4 observables y 3 métodos. Todo un buscador que está conectado con una base que es un Smart Component, que es el único que inyecta el servicio, y 2 Dummy Components que solamente son encargados de tener un template que pinta la data. Y así es como tenemos nuestro buscador reactivo con Angular y RxJS. Esto ya quedó. Voy a compartirles. Este es el stacklist del resultado. Y a esto todavía se le puede meter mucha más candela, como por ejemplo, trabajar esto como un state management. Pero eso es tema de otro workshop que vamos a hacer y que Mayra nos va a explicar mucho mejor. Bueno, eso es. Respondemos unas preguntas. Sí, claro que sí. Estoy actualizando por aquí. Por aquí preguntaron, ¿dónde fue? No recuerdo dónde lo pusieron, pero era sobre por qué colocar el behavior subject con el as observable. Entonces, yo lo acostumbro como una buena práctica para que el behavior subject como tal, el subject como tal al que le vamos a poder cambiar el dato del observer, lo pueda poner privado dentro del servicio. Entonces yo dejo privado, les voy a compartir todas para mostrarles. Entonces nosotros en el servicio tenemos el behavior subject. Entonces está acá. A tener más espacio y listo. Entonces el behavior subject está privado, solamente podemos acceder a él dentro del servicio, y el público es el observable. Entonces así yo puedo garantizar que en el código, o todo el que esté leyendo mi código y manteniendo mi código, sabe que este va a ser el observable de este behavior subject. Es por eso. También nosotros podríamos quitarle esto y suscribirnos a este dentro de todos. Pero va a ser difícil de mantener porque en realidad no es un observable, es un behavior subject. Entonces, le podemos mandar datos. Pero ¿cómo sabes si en otro componente tienes otros observables? Si tú no manejas ese patrón, después otro ingeniero va a intentar hacerle un next a otro, pero el otro sí era solamente observable, entonces no se puede. Entonces es por convención. Sí, por aquí preguntan con respecto a monorepos, cómo implementar una arquitectura Angular con monorepos, pero realmente pues no es topic de este workshop en específico. Sin embargo, sí vamos a tener estos temas más adelante. Tenemos a un súper experto que nos va a comentar de monorepos en un próximo workshop. Entonces, pues, por ahora, igual, pues, aquí está la respuesta con respecto a NX, pero sí, o sea, va a ser un topic de otro workshop. ¿Compartirás el código o cómo accedemos a las fuentes del ejercicio? Se comparte en YouTube, ¿no? Están acá en la descripción también del YouTube, quedan los links a los Gitbooks.
y en los gitbooks están los links a los códigos de StackBits. Preguntan nuevamente con respecto al behavior subject, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función principal? Listo. Su función principal es, los subjects son observables a los que nosotros podemos controlar el valor del observer, ¿sí? Con el método next, nosotros le podemos decir el siguiente valor de este observable es este valor. Y existen principalmente tres tipos de subjects en ArcGIS. El behavior subject tiene la propiedad de que cuando alguien se suscribe a él o a su as observable, cuando alguien se suscribe a él, él te va a emitir el último valor que tenía en su stream de datos. Y a partir de ahí se va a suscribir a todos. El subject solamente se va a suscribir de ahí en adelante. Ven a verlo, lo volvemos a hacer. Porque puede quedar raro. Sí. Igualmente, son conceptos difíciles de entender la primera vez. Entonces, pues no se preocupen. Igual, también una forma de explicarlo puede ser como con las diagramas, ¿sabes? Es bueno también entender un poquito cómo funcionan los diagramas para luego, cuando entendamos otros operadores u otro tipo de subject, pues entender el diagrama nos ayuda un montón. Eso es verdad. Lo miramos acá en el código y ya vamos al diagrama. Es new subject. Voy a manifestar el behavior subject. El valor inicial cero. Ambos hay que importarlos de la librería principal. Entonces, mira, tú tienes acá un observable y un subject, ¿sí? Yo me suscribí al observable, ¿listo? A ver, acá me gusta siempre hacer un console. Listo. Entonces yo me suscribí al observable y acá lo cojo. Si yo acá quisiera como listo, ahora a ese observable ya no quiero que diga hello world, sino que sea otra cosa, no puedo. ¿Sí? Porque es un observable, no tiene esa propiedad. Entonces tenemos los subjects. Entonces subs.subscribe log y subs behavior subject subscribe console log. Entonces mira que cuando yo me suscribía al subject no me emitió nada, ¿sí? Acá me emitió el hello world del observable, este no me emitió nada y este no me emitió su primer valor. Pero uno dice, bueno, es porque no tiene nada. Pero mira que si yo le digo al behavior subject, su siguiente valor va a ser un 2. Como yo ya estoy suscrito a él, él me va a pintar el 0, que es su valor anterior, y el 2. ¿Sí? Si yo le digo al subject, listo, su siguiente valor va a ser un 3. Entonces él me suscribió al hello world, al 0, al 2 y al 3. Nico, ¿sí? ¿Puedes quitar el letrerito de YouTube? Ah, uy, claro. Listo, ahora sí se ve. Ahora, esto es para explicarte el punto next, lo que hace, ¿sí? Yo le estoy diciendo a él, borremos el source observable, para no confundirnos más. Y listo. Yo creé los subjects, uno que es un subject y uno que es un behavior subject, me suscribo a ellos y les mando un valor, un siguiente valor.
Entonces, el behavioral subject, el subject me emitió este valor, 3. El behavioral subject me emitió el primer valor y el segundo valor. Perdón, hagamos acá algo para que sea más claro. Esto es el subject. Y este es el behavior. Entonces el subject emitió, el behavior subject emitió 0, emitió 2 y el subject emitió 3. ¿Listo? Si yo me hubiera suscrito al subject, y acá es donde se ve la diferencia principal, en aquí, después de que él emitió su siguiente valor, él no lo tiene en cuenta. Él solamente va a tener en cuenta los valores que vengan después. Entonces acá viene un 44. Ese sí lo va a tener en cuenta. ¿Listo? Mientras que el behavior subject te va a decir cuál es su último valor, cuáles son los siguientes. Entonces mira, como me suscribí acá, él me va a decir mi último valor es 2. Yo traigo un 2. Mira que ya no me muestra el 0. Porque él no me muestra todos los subjects. ¿Sí? Hay uno que es el replay subject. Hagámosle un next, un replay subject next. Mandémosle un valor 5. Suscribámonos al replay subject. Digámosle que este es un replay subject. Y importante. Y, uy, bien engañado. El replay subject, yo juraba que me devolvía todos los streams. Digamos que te devuelve según el número que le pases. Al menos eso es lo que estaba revisando en la documentación. Le pasas 0, entonces en teoría te pasa 0. O sea, digamos que lo que recibe como parámetro debería ser el número de estados anteriores. Ya, entendí. Si lo creamos como un 5, él me va a volver los últimos 5 valores. Exacto. Pero son dos actualizaciones, ¿no? Entiendo. Ya. ¿Cómo? Que solamente tuvo dos actualizaciones. Tocaría probar, enviarle más punto next a ver cuál es la diferencia. Pero sí, eso fue la parte que... Qué bien la documentación. No lo usaba. Listo. Exactamente. Entonces acá le dijimos denos 5. Entonces él va a coger, como tiene solo 4, pues denos 4. Y como dice Mayra, si quieres explicar tú la documentación. Ah, ¿cómo lo miras tú? Del coso. Ya, déjame abrir algo con respecto a eso. ¿Ahí se ve mi pantalla? Todavía no apareció aquí. No, perdón, me preguntando, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora sí. Listo. A ver, pues hay una cosita que es súper interesante saber, yo ya como para
creería yo que para finalizar el workshop, y es con respecto al, digamos, los gráficos o las visualizaciones que se consiguen en la documentación. Por lo general, la documentación está bastante, pues, completa, aunque todavía cuando actualizan cosas no está, pues, tan actualizado tan rápido. Pero sí vamos a encontrar mucha explicación con respecto a cómo funciona cada operador con respecto al gráfico. Entonces, esto se llama como el timeline. Entonces, cada línea como tal representa el tiempo en el cual empezó a ejecutarse el observable. Cada uno de los datos de los círculos representan los datos que emite. La rayita que está como perpendicular representa que se completó, o sea, que ya finalizó. Y pues tiene una X también en algunos casos para el de error handling, que representa que se digamos, tuvo un error. Entonces, por ejemplo, comentaba Nicole del Behavior Subject. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Behavior Subject. Aquí la explicación básicamente en el dibujo es el siguiente. O sea, tenemos la línea del tiempo, que es donde el Behavior Subject va a estar emitiendo un valor. Ven que el circulito aquí, el morado, indica que él está inicializando con un valor. En este caso, pues, el circulito morado. Aquí hay una suscripción y él, en el momento en que yo me suscribo, él inmediatamente recibe, o sea, se pasa a su suscripción la información que tuvo en la inicialización, es decir, en este caso, el circulito morado. Recibió un nuevo dato y este lo recibe por el subscription. Recibió un nuevo dato y este lo recibe por el subscription. Y en este caso, aquí está demostrando que hay otra suscripción, o sea, nos suscribimos una vez y nos suscribimos una segunda vez. Y en esta segunda suscripción, él está, digamos, el gráfico nos indica que en esta segunda suscripción va a retornar o va a recibir el último valor que se emitió, que en este caso fue el valor del circulito verde. Y si obtiene una nueva actualización, que en este caso es el azul, pues en ambos subscriptions, en ambos suscripciones, se emite el valor del azul. Y aquí finalmente se completó porque ya no se emitió más nada. Entonces eso es súper, súper importante saberlo porque, digamos, muchos de estos operadores o funciones dentro de RGS son difíciles de entender solamente porque toca imaginarlos un poco cómo funciona. Entonces, eso es como un ejemplo. Vamos a ver otro. ¿Cuál otro se puede ver por aquí? El merge map, que dice ser uno. Uno que sea más sencillo de explicar. Bueno, aquí habla del merge. El merge es más sencillo en este caso. O sea, él nos permite unir dos observables, ¿cierto? Tal como usaríamos en los arrays. Entonces, el primero retorna ABC y el segundo observable tiene D, E y F. Y el merge lo hace de acuerdo a la línea del tiempo. Es decir, o sea, primero recibió el A, pasó el A. Luego recibió el D del otro observable, lo unió, lo pasó también a la respuesta. Luego recibió el primero una información, la pasó. Y así sucesivamente. Entonces, es como importante tomar en cuenta esa parte del timeline. Este es otro, por lo menos el concat que une dos observables. Entonces, él une el A y la información del primero, que es A y B, y en el momento en que se completa, aquí se completa, pues él ya continúa también con la información del segundo. Y así. Entonces, eso era como una cosita que yo les iba a mencionar. No hay más preguntas, creo. Sí, creo que estamos por hoy. Gio, no sé si estés por ahí para despedirte. Gio, despierta. pero bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Mayra, por haber dedicado todo este sábado, esta mañana de sábado a la comunidad. Sé que estás en mil eventos y mil cosas. Muy chévere tenerte por aquí. Los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que, pues mientras este tiempo, todo va a ser virtual, obviamente, pero después cuando todo vuelva a la normalidad, seguramente seguiremos creando contenido. Y,
y haciendo y subiéndolo acá a nuestro canal. Entonces suscríbanse. Suscríbanse también a las a nuestras bases de datos para que estemos súper más conectados. En este nos pueden dejar los temas que quisieran ver en los próximos eventos. Por favor, queremos traer speakers y crear contenido que les sirva a todos. Entonces cuéntenos qué necesitan, qué están haciendo en sus proyectos. Monorepos, sabemos que es algo que nos interesa mucho. Viene, ya está viniendo. Cuéntenos más cosas. Y los que quieran ser speakers o si quieren ser speakers, dar una charla o un workshop, por favor inscríbanse acá y cuéntenos el contenido que tengan para ponerlos en el calendario de eventos. Ahí les puse los dos links en el comentario, en comentarios, igual también quedan acá en la descripción del evento. ¿Quieres agregar algo más? Mayra, Gio. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Perfecto, ¿no? Genial, chicos. Muchas gracias por el contenido tan tremendo que nos trajeron hoy. Y como ya lo ha dicho Mayra y Nico, en el transcurso del workshop vienen cosas muy chéveres que estamos planeando, ya algunas prontas a salir. Les estaremos comunicando en los próximos días. Muchas gracias por la asistencia. Y bueno, seguimos en contacto por los distintos canales que ya tenemos como comunidad, Twitter, YouTube, y seguiremos comunicándole muchas cosas también por la página del Meetup. Claro que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pues atentos al workshop. Igual todo va a estar publicado. Los siguientes workshops que vienen van a ser, pues, como comentó Nico, del State Management. Y también vamos a tener lo de los monorepos, que es súper chévere. Y nada, súper atentos. Muchas gracias. Súper, gracias. Gracias, Nico, por todo. Chao. Todos tus conocimientos. Todos, con muchísimo gusto. Chao.